Perfecto. Bueno, eh, por si acaso alguien no estuvo en la, en la clase inicial, mi nombre es Pedro Godoy y soy eh, coordinador de esta asignatura en Diurno, pero en Vitacura. Mi colega Andrea lo hacía en Casa Central, ¿cierto? Y juntos estamos dando esta, esta asignatura para ustedes. Y en la, en la sesión de hoy vamos a hablar de Trinket. Como ya estábamos conversando al inicio, la idea de Trinket y que ustedes vieron en los videos era un poco eh, demostrarle a ustedes que esta herramienta mediante una programación visual una programación por bloques les va a permitir a ustedes resolver ciertos problemas ¿sí? de hecho hay otra aplicación también o sea hay muchas aplicaciones de bloque que le sirve que van desde desde para enseñarle a niños como Scratch que eh, en Scratch pueden hacer cosas mucho más potentes que acá en Trinket y hay una aplicación, hay otra llamada App Inventor que es como la misma lógica, pero el App Inventor le permite a ustedes generar soluciones para celulares. O sea, si los motiva esto y les gusta, eh, vayan a App Inventor y también podrán eh, resolver cosas. Y, puede, y lo y mejor de todo es que ustedes pueden llevarse esas aplicaciones a su celular. Ok, vamos a comenzar la idea de... De estas sesiones es comenzar a introducir de a poco eh, la idea de lo que es la programación, es empezarlo a hacer pensar a ustedes eh, de una forma estructurada, que se den cuenta de que la, el conocimiento implícito que tienen ustedes lo pueden llevar a cabo para resolver los problemas y los pueden eh, entender. Y de, lo mejor de todo esto es que ustedes lo van a poder eh, indicar las sentencias para resolver un problema. Yo voy a partir de la base de que todos vieron. Los videos, ¿hay alguien que no los haya visto? Chicos, están por ahí. Yo, profe, los vi eh, la mayoría, no todos. Ya, entonces, vamos a hacer una, un repaso rápido. Eh, nosotros tenemos acá el. Ustedes ingresan a trinket.io, ¿cierto? y la idea es que se registren con alguna cuenta para que posteriormente todas las cosas que ustedes desarrollen queden guardadas ya para que ustedes puedan acceder acá está eh, el menú de bloque cierto con el que vamos a comenzar trabajando hoy es el menú de tortuga este por qué comenzamos con este porque este es el que nos permite nosotros ver acciones eh, gráficas cierto eh, acá la idea de esto para que ustedes se vayan dando cuenta tenemos una serie de bloques que se podrían hablar parecido al ego y la idea es que yo vaya construyendo eh, por ejemplo si yo quisiera construir un cuadrado eh, cuántos bloques tendría que ser para construir un cuadrado si ¿Sí? por ejemplo acá me dice move forward el move forward es avanza si yo digo 50 fíjense acá y yo le doy a run cierto me genera acá un trazo de 50, porque yo le dije que avanzara 50. Que tenemos que tener en cuenta, muchachos. Eh, déjenme, voy a habilitar el iPad también para que pueda rayar. Que tenemos que tener en cuenta acá. Lo siguiente: en los vídeos le explicábamos que acá al lado, nosotros podemos ver una especie de lienzo donde nosotros vamos a ir, eh, donde se van a ir mostrando todos los movimientos y dibujos que nosotros vamos creando. Eh, por defecto el lienzo aparece en el... O sea, la tortuga aparece en el punto 00. Nosotros tenemos que imaginarnos esto como un plano cartesiano. Entonces acá está el punto cero, pero eso avanza 50 y le estamos diciendo que gire 90 grados. Si se dan cuenta, la flechita queda mirando hacia abajo. Si quieren saber por qué se llama turtle, ustedes le cambian la forma. Y ahí tiene la forma tortuga, ¿cierto? Y ahí la tortuga queda mirando hacia abajo. Ahora, para generar un cuadrado, nosotros debiéramos. Eh, duplicar esto, cierto cuatro veces porque un cuadrado tiene cuatro lados, cierto entonces nosotros le damos a correr y, bueno, hace un poquito que me, se me invirtieron los, el orden, ahí sí yo ahí le digo que eh, avance, gira avance, y ahí giró ya tenemos la mitad del eh, del cuadrado, volvemos a decirle que avance lo misma, la misma cantidad de pasos, porque los cuadrados tienen los lados iguales, cierto y finalmente le decimos que avance y nuevamente gire. ¿Qué hemos logrado acá? Tenemos nuestra primera figura que es el cuadrado. Cosas que tienen que tener presente siempre ahora en Trinket y pensando en la tarea que ya se las vamos a liberar. Hoy día mismo. Es que, miren, yo giro. O sea, primero avanzo, giro, avanzo, giro, avanzo, giro. Mm -hmm. Y después quedo girado. O sea. Si a mí me dan una instrucción, ahora me dicen muévete. Me voy a mover hacia el lado derecho porque hacia allá está mirando la tortuga. Profesor. Entonces, sí. No entendí eso de que dijo que iba a liberar hoy la tarea. Sí. Para... Pero sí. me imagino que no es con plazo hasta mañana, ¿o sí? No, 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 no. Tan, tan concertamen. se libera ahora para que ustedes la próxima semana la entreguen. Pero la vamos a trabajar en clase, mm. como lo hemos trabajado anteriormente. Ah, ya. No ya. es que lo anterior igual han sido, por ejemplo, lo trabajamos en clase y hay plazo hasta el día siguiente, hasta las 7 de la tarde. Exacto, lo mismo, es exactamente la misma lógica. No lo, lo, lo vengo a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿si ¿sí es hasta mañana hasta las 7 de la tarde? No. Eso es lo que no entiendo. La vamos a liberar ahora, pero no es para ¿Sí? que la entreguen eh, hoy día mismo, sino que para el sábado próximo la vamos a trabajar la próxima semana. O mejor, para que no se compliquen, la voy a liberar después del certamen, para que se enfoquen en, netamente en el certamen. Yo se los voy a pasar un poquito antes para que ustedes la traigan más o menos pensada. La tarea y la trabajemos acá en clase Ya no sé, si ya entendí. Entonces sería hasta el próximo sábado. Esto. Correcto. Sí. Ok. Ya. Eh, entonces, si se dan cuenta, acá logramos el cuadrado. Cosas que ustedes tienen que aprender a, a fijarse, digamos, cuando estén programando. Porque claro, ustedes podrían, oye, hice un cuadrado, tiene cuatro lados. Si quisieran hacer un pentágono, tendría que hacer cinco y tendríamos que irnos dando cuenta de, de los ángulos en los cuales tengo que girar entonces nosotros podemos generalizar uno de los aspectos que ustedes tienen que aprender dentro de, 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 o una de las cosas que queremos que ustedes desarrollen es, es el reconocimiento de patrones y acá nosotros nos podemos decir oye pero estamos repitiendo cuatro veces lo mismo entonces para qué lo vamos a hacer o sea imagínense hacerlo diez veces entonces para eso existen otras estructuras que son los de repetición acabamos de decir que tuve que repetir cuatro veces eso y acá tenemos estructuras que nos permiten repetir estas son iguales. Entre paréntesis. O sea, no tan iguales. Hacen lo mismo, pero fíjense, acá está el número. Si yo uso esta, siempre se va a repetir esa cantidad de veces. ¿Yo la puedo modificar? Sí, yo le puedo colocar 5, 10. Pero cuando está en ejecución no puede cambiar porque está escrito a fuego. Digamos. Entonces la diferencia que tiene este con este de acá es que yo puedo colocar un bloque acá. Si se dan cuenta, puedo colocar un bloque. Y acá entonces yo podría colocar una variable. Los que vieron el video, bueno, todos deberían haberlo visto. ¿Qué es una variable? ¿Qué tenemos por variable? ¿Aló? Un espacio de memoria donde se va a guardar un valor. Exactamente. Es un espacio. <laughs> Tomamos. O lo podemos ver también de la siguiente forma. Metafóricamente, eh, ustedes necesitan un espacio, una caja, donde almacenar un valor. ¿Por qué? Porque si después te dijera a ti, por ejemplo, Simona, pásame el valor que te dije y te pasé, por ejemplo, cinco valores, tú me vas a decir, pero ¿cuál de los cinco que me pasaste? Entonces, de alguna forma, le estamos diciendo al computador en el espacio, o en la bodega, en vez de decir bodega 10, bodega 12, nosotros le decimos bodega y le damos un nombre. Para que después decirle al computador, oye, lo que está en la bodega X, súmaselo a lo que está en la bodega Y. Y luego muéstrame el valor. Es igual al Excel. Ustedes en Excel, implícitamente, cuando hablaban de las celdas, y hacían referencia a una celda, colocaban el signo igual, y colocaban el nombre de la celda y sacaban el valor. Acá es lo mismo. ¿De acuerdo? Ustedes ya vienen con un concepto de variable implícito porque en Excel ustedes siempre referenciaban a una celda. Ustedes no colocaban es igual a 5. ¿Ya? Colocaban igual y al valor que estaba dentro de la celda. O sea, colocaban la celda y la celda hacía referencia al valor que era el 5. Entonces, acá nosotros tenemos todo ciclo y nosotros si quisiéramos, por ejemplo, si nosotros queremos un día correr 10 vueltas y después queremos correr 5 y después queremos correr 3. Nos conviene este ciclo porque va a quedar asociado a una variable y como su nombre lo indica variable indica que yo puedo variar el, el valor que tengo. En cambio acá el valor queda fijo. Si yo puse que diera tres vueltas va a dar tres vueltas. Para ahora para el efecto de lo que queremos mostrar a ustedes vamos a hacer que esto se repita cuatro veces, ¿cierto? Y lo que se repite cuatro veces es es que avance y que gire, ¿de acuerdo? Entonces si yo lo coloco acá abajo nos vamos a dar cuenta de lo siguiente a este le vamos a quitar, no ya está muy repetido muchas veces vamos a dejar que este sea más grande, de 70 entonces fíjense vamos a lograr ahora con esto dos cuadrados, uno de 50 que es el que ya teníamos, y ahí está el cuadrado de 70 entonces podemos decir que nosotros acá tenemos ¿de acuerdo? Eh, dos formas de crear el cuadrado, una que es digamos a lo bruto podríamos decir, cuando primero estamos recién empezando a programar, ya cuatro sentencias. Y la otra ya un poquito más, más sofisticada. Ya de, oye, encontramos un patrón, nos dimos cuenta, oye, en realidad no tenemos para qué escribir cuatro veces, porque me di cuenta que este patrón lo hago cuatro veces. En realidad siempre tengo que hacerlo cuatro veces. Entonces yo creo un ciclo, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a introducir otro concepto que eh, ustedes debieron haber visto en los videos, que es el concepto de función. El, ahora, fíjense. Escribo cuatro códigos. Eh, o sea, escribo estos ocho bloques. Acá también escribo dos bloques. Pero si yo quisiera, porque ustedes se dan cuenta que acá yo uso bloques. El move. Yo lo uso. Yo sé que implícitamente el move debe tener una cantidad de pasos que hay que hacer. Por ejemplo, si yo a ustedes le dijera, oye René, por favor, párate a abrir la puerta. O sea, le digo, no más que nada. Le digo, René, abre la puerta. René me imagino que está eh, en alguna parte sentado. O acostado, tendrá que pararse, caminar hacia la puerta, tomar la manilla, girar y luego empujar o, o tirar la, la puerta, ¿cierto? Toda esa secuencia de pasos, nosotros las podemos encapsular. Y ese es el concepto que nosotros queremos hacer con una función. Queremos encapsular todos estos pasos para que la, la, el, el usuario no los vea. Ustedes, cuando usan en Excel, la función, eh, por ejemplo, sumar, o la función de aviación estándar, o, todo esta, o sumar sí. Ustedes llegaban a usar un bloque, sumar.si, sí, y le pasaban los parámetros, ¿cierto? Que los parámetros de la función eh, son los valores que yo tengo que darle para que valga la redundancia, funcione la función, ¿cierto? Entonces, acá lo que vamos a hacer ahora es generalizar. Nosotros, si quisiéramos hacer acá una función, nos vamos acá al bloque function, ¿cierto? Y acá vamos a tener dos tipos de bloque. Si nos si no, si no adelantamos a lo que vamos a ver prontamente en dos semanas más, esto sería, porque se dan cuenta, son dos bloques y dicen, ¿cuál es la diferencia de este bloque con el de abajo? Este bloque me retorna algo. Este de arriba no me retorna algo. Si lo, como les decía, si nos adelantamos, este sería una macro, un, una subrutina, un sub, ¿de acuerdo? En, en, en lo que va en Visual Basic. Y este sería una función. ¿Por qué? Porque va a tener una entrada y me va a devolver algo. ¿Cuál sería la diferencia? La metáfora que siempre uso para explicar esto, yo me imagino que todos, cuando pequeños, eh, nos enviaron alguna vez a, a, a hacer la cama, ¿cierto? Entonces decían, oye, Pedro, anda a hacer la cama. Y ustedes se levantaban, como les decía, se dirigían a su pieza, eh, ventilaban la cama, estiraban la sábana, la frazada, los cojines, y terminaban. Y después se iban y seguían haciendo lo suyo. Ustedes no, no tenían que notificar a su mamá. Eso era cuando ya eh, se había enojado mucho, ¿cierto? Ahí uno tenía que decir, ya, él la hice. Pero en ese sentido, ustedes hacen algo y no informan nada. Cuando ustedes los mandan a hacer un reporte, ustedes reporte lo, lo imprimen y listo. No tiene que retornar nada. En cambio, una función, para que ustedes vean la diferencia, era cuando ustedes los mandaban a comprar pan. Ustedes, cuando los mandaban a comprar pan, y si volvemos a introducir el concepto de parámetros, recuerden que el parámetro son los valores que yo necesito para que una función marca eh, la redundancia funcione. Entonces, los parámetros que ustedes necesitaban, en ese caso, si ustedes son vistos como función, era, oye, necesito dinero. Cuando chicos no teníamos eh, eh, plata, ¿cierto? Entonces, nos tenían que pasar dinero. Nos tenían que decir la cantidad de pan que querían y nos tenían que decir el tipo de pan. Por lo tanto, en esa función, nosotros necesitaríamos al menos tres, ¿de acuerdo? Tres parámetros. Y la salida era que ustedes, cuando regresaban de comprar, tenían que ir a a donde sus papás y decirle, acá está el pan, acá está el vuelto. ¿De acuerdo? Bueno, eso era, lo podemos dejar ahí, si es que hay un nuevo return con el vuelto. Eso era el negocio de usted. ¿Se logra entender la diferencia entre lo que es una función, o sea, una función y un procedimiento? ¿Estamos claros, no? Porque eso es lo que va a entrar ahora en el certamen 2. Vamos a comenzar trabajando con procedimientos y con funciones en Trinket para después llevarnos a macro. Ustedes cuando graban una macro... Están haciendo una, un procedimiento porque ustedes graban una secuencia de pasos y ustedes no retornan nada. Si ustedes quieren que les devuelva algo, tendrían que usar este tipo de cosas. Y ahí está el tema de la function. ¿De acuerdo? Para efectos de lo de ahora, vamos a usar este recuadro, ¿cierto? Para que entiendan el concepto de encapsulación. Entonces, yo voy a colocar acá, por ejemplo, cuadrado. Ya sabemos que dibujar. Vamos a hacer cuadrado. Y sería tan sencillo como. Listo. Ahí está la función cuadrado. Pero acá hay un detalle que yo les voy a mostrar. Yo aquí la función cuadrado, ¿cierto? Me voy a función y fíjense, se creó solo el bloque. Yo lo agrego acá abajo. ¿Ya? Ahora, fíjense una cosa importante que lo voy a hacer. Primero lo voy a borrar. ¿Ya? Vamos a borrar. Y ahora, si yo le doy a run, ¿cuántos cuadrados se van a dibujar? Según lo que estés también viendo en la pantalla, ¿cuántos cuadrados se van a, se deberían dibujar? Muchachos? A ver, vamos a ver qué nos dice. Por... Se eh, deberían dibujar 5 si se ven los dos los dos bloques. Y si solamente es la función 4, si no me equivoco. Ya, vamos viendo. ¿Por qué se deberían dibujar cuatro cuadrados o cinco, como usted? ¿Por qué? Dentro de la función le está diciendo que se repita cuatro veces... Ah, no. Cuatro veces ese movimiento, que sería un cuadrado. Ya, entonces, ¿cuántos cuadrados hay que hacer? Según la función cuadrado, uno. Ya. Y con el otro lado, otro. Pero funciona diciendo que están en columnas distintas. No están en la misma línea. Ya, hagámoslo acá abajo, si ustedes quieren. Pero aquí en este caso da lo mismo, ¿eh? todo lo que esté ahí dentro lo va a interpretar. Sí, pero aún así no está conectado. Ya. Okay. No está conectado. Entonces... Eso quiere decir que falta, falta algo entre medio. Ya, ¿qué falta entonces? Acá Richard. Acaba de borrar, pues tiene que, tiene que, el, ¿cómo se llama? El, el cuadro de la función no está haciendo la conexión dentro de toda esa línea de comando. Ya. Acá Richard está diciendo la función no se está llamando en el chat. Que es justamente lo que pasa. O sea, si yo le doy acá a correr, a run, ¿cierto? Se va a dibujar únicamente un cuadrado. Que es esta instrucción. Porque acá yo definí. Estoy definiendo una función. La estoy creando. Pero esto es un error común también. Yo estoy definiendo la función, pero no la estoy usando. Para poder usarla, tendría que ir a hacer acá y... Ah, aquí está el nombre de la función. Listo. Y ahora... La llamo y le voy a poner run, cierto. Y ahora, efectivamente, si sí se crean dos cuadrados, porque ahí yo la creé, cierto, y ahora la estoy usando. Es también un tema importante cuando nosotros, esto digamos, así están todas las funciones en este momento en Excel, están todas creadas, están definidas. Pero ustedes, para crear, para que funcionen, tienen que llamarla, tenían que colocar en alguna celda es igual el nombre de la función y los parámetros. Ese concepto de llamar a la función es esto. Ahora, fíjense, yo la llamo y siempre me está creando acá los cuadrados del mismo tamaño. Si yo quisiera crear un cuadrado de tamaño distinto, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué creen ustedes que tendría que hacer? ¿Aparte de cambiar el valor a la variable? ¿A cuál variable? ¿Hay alguna variable acá? No, la verdad es que no, porque ninguna tiene un nombre, no tiene ninguna asociada de vera ni indicación. Entonces, como no hay ninguna variable, nosotros, aunque ejecutemos 10.000 veces y aunque coloquemos acá, no sé, porque podríamos hacer lo siguiente. Colocar otro valor, esto no me va a cambiar. Salvo que yo cambie acá antes de hacerle. Eh, eh, run, cambia acá y coloque 80, eh, ya 80 y ahí tiene que cambiarlo en todos lados porque si no no me queda cuadrado, ¿cierto? Se dan cuenta 80, 80. Entonces yo recién ahí si le doy a correr, claro ahí tengo el cuadrado grande y ahora el cuadrado chico de 70. ¿Sí? Se dan cuenta de eso no? Pero aún así eso no hace que sea que sea variable porque yo de ahí no puedo cambiarlo. Entonces ahí viene el concepto de variable. Necesito que en alguna parte yo indique el valor y luego en base al valor que yo quiera. Se dibuje. sí entonces acá vamos a crear estas cajitas, este espacio de memoria que nos, nos decía su compañera, ¿cierto? Vamos, apretamos de crear y vamos a colocar eh, lado. ¿De acuerdo? ya acá nos aparecen dos bloque este es el bloque que me permite asignar un valor. Y este es el bloque que permite usar lo que está dentro de la caja. ¿Ya? Entonces yo presiono acá y podría colocar arriba de, de todo esto que voy a darle un valor a la variable lado. Set. ¿Ya? Yo podría dar perfectamente. Como quiero que eh, de, de, del tamaño dependa del usuario, voy a tener que interactuar con el usuario. Y para interactuar con el usuario, yo me voy a ir a usar estas funciones que están acá. Que tienen que ver con el prompt. Para interactuar con el usuario hay dos funciones importantes. Una es el print y otra es el prompt. El print, como su nombre lo indica, imprime. Véanlo como salida. Solo muestra. El prompt, en este caso, nos va a permitir a nosotros capturar lo que ingresa el usuario. Hay dos prompts. ¿Cuál de estos dos me sirve? El de arriba es un prompt que me va a permitir a mí mostrar un mensaje estático. Lo que yo escriba acá siempre lo va a mostrar. ¿Ya? Y el de abajo, si se dan cuenta, me permite a mí usar otra, otro bloque en el cual yo pueda generar un mensaje dinámico. Sería este. Ahí está. Crear texto. Se dan cuenta que yo acá puedo crear un mensaje estático, un texto, y abajo concatenar una variable para que diga hola, Pedro, hola, Juan, hola, María. El hola no va a cambiar porque siempre vamos a saludar. Pero si queremos cambiar el nombre, acá tengo una variable para que diga hola y lo que esté dentro de la variable. Para este caso, vamos a usar solamente este prompt. Ya, este programa nos va a permitir a nosotros interactuar con el usuario. Y tengo dos formas. Yo acá voy a colocar, por ejemplo, ingrese lado o tamaño del cuadrado. Perfecto. Ahí ingresamos el tamaño del cuadrado. Como yo estoy pidiendo un, un tamaño del cuadrado, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de datos deberá ser? Ahora importa mucho el tipo de datos. Nosotros anteriormente lo vimos quizás. Tangencialmente cuando trabajamos con Excel el, en Excel, el tipo de datos lo podíamos ver con el formato de la celda. ¿Se acuerdan del formato de la celda? Que ustedes pueden decir si era texto, si era fecha. Ya, acá es lo mismo. Tiene que ser número. Tiene que ser número porque estamos pidiendo un lado, un lado ¿cierto? Entonces colocamos número. ¿Qué estamos haciendo con esto? le vamos a mostrar este mensaje al usuario. Ingrese tamaño al cuadrado. Y se va a quedar esperando que ustedes ingresen un valor. El valor que ingresen, bueno, tiene que ser un número. Para que lo convierta en número y lo guarda en la caja, en la variable llamado lado. Entonces ahora yo tengo el lado. Fíjense. Le doy a run, ¿cierto? Y quiero hacer el tamaño del cuadrado. Coloco 50. Lo ejecuto. Dibujo el cuadrado de largo 50. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se hizo o no se hizo? Yo diría que no. No se hizo, ¿cierto? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué? Porque se está asociando la variable pero no se ha llamado, o sea, que se ejecute. Exactamente. Nosotros seguimos diciéndole, oye, dibuja un cuadrado de 80, dibuja un cuadrado de 70. Tenemos la caja, pero nunca la hemos usado. Entonces, eh, acá, para que se den cuenta, bueno, vamos a tener que eliminar todo esto. Botón derecho, ¿cierto? Ahí. Botón derecho delete botón derecho delete y vamos a tener que completar con con este tipo de datos para que digamos ahí que se mueva y que varíe que sea eh, que se mueva la cantidad de de pasos que estamos haciendo ahí lado ahora sí vamos a ver qué pasa run, ¿cierto? vamos a colocar uno de 35 eh, y ahí sí más chico Ya ahí estaría el otro que es el doble porque es de 70 ¿Se dan cuenta? Run. Vamos a colocar ahora uno de 40... No, 60. Un poquito... Ahí está el 60 y el otro un poquito más grande, 70. ¿Se dan cuenta que ahora sí hay una variabilidad? Ahora, ¿cómo podemos hacer variable una función? ¿Sí? ¿Cómo la podríamos hacer variable? Para hacer la variable tenemos el concepto de parámetro. El que le decía a usted en Excel, cuando creaba la función eh, sumar si, sí, usted le pasaba primero la matriz, después le pasaba la restricción y después el criterio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Tendríamos que usar o definir lo que es el parámetro. Gracias a Richard. Entonces, ¿cómo definimos el parámetro? Acá, fíjense, hay bloques, acá no hay ningún bloque, hay, hay ciertos bloques que vienen con este engranaje. Y en ese engranaje significa que nosotros podemos hacer cosas. Al pinchar en ese engranaje, acá se nos despliega lo que sería el parámetro nosotros tenemos que arrastrarlo y decir ya vamos a pedir un parámetro este parámetro se va a llamar size no me escribió ya sí escribió y ahora oculto pincho nuevo el engranaje fíjense ahora qué cambios trabaja qué cambios está genera que yo tengo que voy a recibir un tamaño y fíjense en el bloque cuando yo la llamo cuando yo la llamo ahora no es solamente colocar cuadrado sino que está esperando acá que yo le ingrese un valor sí y esto es importante que ustedes entiendan, porque cuando lleguemos a funciones en, en, en las macros, siempre se confunden con las variables globales, digamos lo que está fuera de la función, con lo que está dentro de la función. Fíjense acá, veanlo tal cual, como un pool. Yo voy a hacer la conexión. Adentro, lo que yo le pase, adentro se va a llamar size, porque ya está declarado size. Pero yo no sé cuál es el valor que le voy a pasar. En este caso, si yo quisiera usar el mismo valor de acá, tendría que hacer, por ejemplo, lado. Yo llamé a la función cuadrado con el, con el valor que tiene el lado. Este valor que tiene el lado, la función lo capturó y le puso que se llama size. Entonces, acá, obviamente, no podemos eh, dejar ahí fijo en 70, sino que tenemos que ir acá a variables y capturar el valor size. Esto es súper importante que entiendas, porque esto eh, cuesta bastante cuando trabajamos en, en, en lo que es la función, el cambio de valor. No sé si me están entendiendo. Acá afuera, porque esto es una caja negra. Se dan cuenta, es una, es una cosa que no ve lo que está acá. Por eso, anteriormente, cuando yo, yo lo. Si yo le saco esto, le, le quito. Imagínense que no está. Si yo ejecutara ahora la función, se ejecutaría solamente esto, independiente que esté esto de acá. Porque no lo he llamado. Entonces, lo que le decía, esto es una caja negra. Acá adentro, como en una caja, yo puedo definir. Variables y estas variables no son vistas por las de acá afuera. Yo declaré el parámetro size. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes, cuando llamen a la función, lo que le pasen a esa función lo tengo que guardar en alguna parte. Entonces, lo voy a guardar en size porque yo necesito un valor. Y para que esta función opere tranquilo, yo digo que esta función se llama size de tal forma que independiente de lo que ustedes le pasan, se llama size. ¿Y por qué es importante? Porque imagínense tuviera una función con tres parámetros. ¿Sí? Tendría que ser adivino yo para saber cómo ustedes le pusieron a las variables. Porque alguien nos podría haber dicho, oye, un triángulo. Voy a llamar ABC, X, Y, Z. Entonces, ¿cómo yo voy a saber? Entonces, ahí está la gracia de esta función. Yo te voy a definir parámetros. Y en el orden en el que estén los parámetros acá, en ese orden me vas a pasar tú la, los valores. Por eso ustedes cuando... Trabaja, trabajan ahora en Excel con la función sumar si sí condicional, eh, sumar si, sí, ¿cierto? Le decían primero definir el rango de dónde quieres sumar, ¿sí? No, disculpa, primero el rango, la fila de los criterios, después el criterio y después dónde querían sumar, ¿sí? Entonces, en ese orden tienen que hacerlo porque el primer valor que ustedes le pasen lo voy a guardar en esa caja y para mí va a significar eso, ¿de acuerdo? Pues si no, no habría forma de generar esta función. Entonces, fíjense acá yo para llamar a la función cuadrado la coloco acá y me dice que necesita un valor yo el valor que le pase lo voy a guardar es más, yo perfectamente podría hacer acá sacar esta función lado borrar, cierto y podría colocar acá un valor por ejemplo este fijo, 90 también sirve lo voy a ejecutar cuadrado vamos a hacer un cuadrado 50 que eso es lo que me está pidiendo ¿Sí? y después está el cuadrado 90 ¿Sí? podría colocar ahora acá que este cuadrado es de 20 y este vamos a hacer acá run, vamos a hacer un cuadrado 50, que es el que está afuera y ahora se sí ejecuta la función y me genera el cuadrado 20 ¿se dan cuenta? ¿me entienden los conceptos que estamos viendo? chicos dudas preguntas no hay preguntas ¿Aló? ¿Están ahí? Se fue una toma. No ningún no, problema. Todo claro, por lo menos para mí. Ya, gracias. Ya, entonces, ya. Ese es un tema. Vamos a... Eh, esto lo vamos a... Vamos a dejar solamente esto acá. Y vamos a... Tirar la basura esto. Ya. Eh, entonces... Lo podemos traer a la basura. Y acá podemos colocar entonces que. Ahí. De tal forma, yo lo que. Yo llamo, pido un valor y el valor que me den va a generar ese cuadrado. ¿Qué pasa ahora si yo quisiera generar, como lo que estaban viendo ustedes en el, en el video, hacemos generar la estrella. Yo quiero ahora moverme, generar bloques eh, cuadrados por todo el espacio. Para eso, o, o bien hagamos una torre. Quiero generar una torre acá arriba. ¿Qué voy a hacer yo? Lo siguiente. Voy a moverme acá. Déjenme ordenar un poco. Que se me movió todo. Ahí. Me voy a tortuga, ¿cierto? Y acá tengo este operador que es el go-to. Este operador, go-to, lo que nos va a permitir a nosotros es lo siguiente. Como su nombre indica es ir a. Yo ya le había dicho a ustedes, eh, muchachos, que lo que tenemos acá es el plano. Déjenme... A ver si puedo dibujarlo. no Quiero una cosa apagar otra. Ya. Voy a... Voy a conectarme de acá. Deme un segundo. ya de ahí me voy a lo que les quería decir a ustedes es que acá nosotros tenemos el plano cartesiano entonces tienen que saber que acá donde está la tortuga en este momento, ese es el punto 0,0 si yo bajo, estoy bajando en el y sería negativo el y ¿Ya? entonces acá, estas coordenadas go to, me está diciendo, muévete en el plano cartesiano a esa coordenada x, a esa coordenada y por ejemplo, voy a decir que vaya al menos 100 Quiero que vaya hacia arriba menos 100. Más 100. Es decir, estaría yendo a un punto como por acá. ¿Sí? Entonces yo le voy a pedir que me ingrese un valor. Me va a generar un cuadrado con ese valor y después se va a desplazar. Yo coloco run, ¿cierto? Acá. Me va a colocar que sea un cuadrado de largo 50. A este lado 50. Y fíjense. Se trasladó al menos 100. Que estaría por acá. Y 100 de altura. Acá arriba. ¿Por qué me genera me genera ese trazo? Porque como les dije anteriormente, estamos simulando una mano que está sobre un lienzo. Todas las indicaciones que le demos deja una raya. Entonces, nosotros necesitamos acá levantar el lápiz. Antes de avanzar, necesitamos levantar el lápiz. Y después que lleguemos a esa parte, podemos decir baja el lápiz. ¿De acuerdo? Y acá entonces volveríamos a, a generar un cuadrado. Ya no tengo que repetir todas las, las, las ocho los ocho fragmentos, o oh, no tengo que repetir esto porque ya tengo, es un bloque si quisiéramos hacer el mismo, eh, simplemente duplicamos acá y escribimos ¿sí? le vamos a dar a correr, ¿cierto? vamos a generar de 50, me genera se traslada y ahí me genera el otro cuadrado ¿sí? ahora, ¿qué podemos hacer? Eh, si yo quisiera hacer otro cuadrado para hacer otro cuadrado tendría que hacer otra vez, nuevamente levantar el lápiz, bajar el lápiz, levantar el lápiz, bajar el lápiz. Por lo tanto vamos a mejorar un poco nuestra función. Nuestra función anteriormente generaba un cuadrado. Lo que voy a hacer ahora es incorporar esto acá arriba, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para lo siguiente. Voy a, voy a generar un cuadrado, levanto el lápiz, me dirijo a una posición, sí, y me dirijo. A otra. Ahora, siempre va a ir a la misma posición, porque aquí dice, anda, pues, veámoslo, colocó 40, va a la posición, me generó. ¿Ya? Y lo generó dos veces, porque lo llamó dos veces acá. Si quieren acá, para que se den cuenta que es otro distinto, vamos a la función numbers y usamos este bloque que nos permite hacer una operación. ¿Qué queremos hacer acá? Queremos al lado multiplicarlo por dos, ¿no? ¿Cierto? Nada más porque si no nos puede quedar muy grande. Vamos a numbers y... Colocamos ahí y decimos que multiplique por 2, entonces corremos vamos a un lado de 30, va, dibuja el lado de 30 y ahí mismo dibuja el cuadrado. O sea, no hemos resuelto el tema porque sigue moviéndose a una posición fija que es el -100 menos 100. ¿Cómo lo podemos arreglar? Lo podemos arreglar de la siguiente forma: podemos ir acá a tartar, ¿cierto? Y tenemos una opción que, es... bueno, antes de Anamber, discúlpenme, vamos acá para generar un random. ¿Sí? Y vamos a generar el random acá entre el, vamos a decir, que se mueva entre el menos 100 y el 100. O démosle entre menos 200 y el 200, que es como el, el, plan, el lienzo que tenemos ahí de, de 400 por 400. Y lo duplicamos. Entonces, colocamos uno acá en la eje. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Lo voy a colocar acá abajo. ¿Qué estoy haciendo con esto, muchachos? Acabo de crear una función. ¿Ya? Lo que hago, cada vez que llame la función, esta va a recibir un parámetro. Yo voy a levantar el lápiz, me voy a mover a esa posición. Pero acá, fíjense, ¿cuál es la posición? Es un número al azar. Entre el menos 200 y el 100. Es un número entero al azar. Es un número entero al azar. Entonces acá me va a generar una posición al azar. Va a bajar el lápiz y me va a dibujar un cuadrado. Del tamaño size, es decir, de cómo me llamen. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, tengo Acá llamé dos veces al cuadrado. Le doy ahora. Ahí creo que estamos bien. Voy a disminuir un poco. ¿Alcanzan a ver ahí o se, se, se disminuye mucho, chicos? ¿Está bien ahí? Sí, sí se, sí, ve. Pero no se ve. Ya. Entonces. Damos run y fíjense ahora, vamos, el primero nos dice el lado, bueno, son todos con el mismo lado, así que le a dar 45, vamos, se generó el primer 40, 45 y va al otro lado y se generó el de 90. Pero ya se generó en otro lado. Entonces, supongamos que ahora yo quiero llenar de cuadrado, yo no voy a empezar a llenar tantas veces. Ya dijimos que la gracia está en. No voy a empezar a duplicar así. Pues quisiera hacer 10. Porque sigue, sigo. Al hacer esto sigo pensando la misma forma que comenzamos haciendo el cuadrado repitiendo cuatro veces lo mismo entonces la idea es no repetir entonces para eso o sea si queremos repetir usemos la estructura vamos a decir acá un repeat pero ahora vamos a usar esta estructura de acá abajo hoy se pegó Ay, déjenme un segundo ahí sí me asusté que se había pegado déjenme colocar acá clase Entonces, fíjense, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a pedir un ciclo acá. Me asustó trinket. Ahí está volviendo. Allá. A veces pasa. A veces, eh, por eso es bueno grabar, siempre ¿eh? Es siempre bueno grabar el trinket. A veces se pega uno Unos Unos taldo que se va y vuelve. Como ejemplo ahora... Aquí vamos. ¿Qué les quiero decir ahora? Vamos a hacer un programa acá que tenemos lado. Vamos a repetir ese duplicar. Está como algo le pasó. Ya. Entonces, dupliqué. ¿Para qué? Para hacer una, una solicitud, ¿de acuerdo? Voy a aquí pedir el lado y quiero hacer una variable ahora que se llame cantidad. Porque le voy a pedir. Eh, le voy a pedir al usuario que me ingrese eh, la cantidad. Cantidad de cuadrados. Y luego me ingrese el tamaño de los cuadrados que yo quiero crear. Sí. Entonces, como yo pedí la cantidad. De cuadrados, esto. Tengo cantidad. ¿En qué variable lo guardé? En cant. Y esto es lo que le decía anteriormente. Yo tomo la variable cant y la coloco acá. Repite cantidad de veces. ¿da? ¿Qué diferencia tiene este ciclo con el de arriba? Lo único que acá, como está 4 escrito, siempre va a ser 4. No hay forma de que cambie. Acá, como está puesto una variable, puede ser 10, 15. Va a depender del valor que esté la variable. Entonces, ahí lo que voy a hacer yo es llamar a la función. Fíjense que la función de arriba tiene la gracia que me genera el tamaño al azar. O sea, me genera la posición al azar. ¿De acuerdo? Lo otro que podríamos haber hecho es acá, en el programa, haber generado la posición y que esta función cuadrado recibiera la coordenada como, como parámetro. Me recibe el tamaño, después la posición X y después la posición Y. Vamos, ahora. Ejecutamos run. ¿Cuánto cuadrados? Vamos a colocar 7 cuadrados. El tamaño del cuadrado, como vamos a colocar 7, vamos a darle un tamaño relativamente chico de 45. Ahí va el primero, ¿cierto? Se genera el otro. Van 2. Van 3, se están perdiendo en el espacio porque 4, 5 y 6, y el último, 7. Ahí tenemos nosotros eh, en nuestro espacio los cuadrados que se generaron al azar y en el, una cantidad de código mínimo. ¿Y qué vimos hoy día? Vimos cómo generalizar, cómo crear en este caso una función. Esta es un, una subrutina para que nos acostumbremos a hablar en lo que viene eh, más adelante. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere que le explique algo en particular? ¿No? ¿Estamos claros? Ya. ¿Son así de callados siempre o... Profe, por ejemplo, yo... No uh -huh. entendí nada, pero yo me voy a dedicar después a ver de nuevo la grabación porque si le pregunto todo, no vale la pena que yo le, le quite tanto tiempo, pero no, yo estoy súper enrada. Nunca había visto esto. Ya. Ok. Pero no hay problema en que me preguntes, porque por ejemplo, yo lo que traía pensado ahora era la siguiente actividad. Yo vengo con esta actividad a preguntarle uh -huh. lo siguiente. A ver si algo les quedó. Tengo otro acá, fíjense, ya no estoy trabajando con el módulo Tortuga, ¿cierto? Estoy trabajando con el. Ok. Eh... Parece, están, están sin la función hablar, la vamos a tener que llamar la función hablar. Eh... ¿Qué podemos hacer acá? A ver. Acá, ¿entiendes lo que estoy haciendo acá o no? Lo, lo que le estoy pidiendo. No, profe, no entiendo esa parte. Ya. Yeah. ¿Alguien lo entiende? Alguien... Eh... Alguien está viendo acá. ¿Qué estaría haciendo esto de arriba? ¿Qué estaríamos haciendo con esto? Lo que yo estoy entendiendo ahí es que va a contar de uno en uno. Y si se le ingresan los valores va a ir sumándolos. Parecería que ofrece eso. Va dando resultados según el, el número que uno le vaya ingresando. Va a ir dando un resultado, un resultado distinto, lo va a ir sumando. ¿Ya? Y después lo de sumarlo. A ver. efectivamente es un, es un si es, por lo que alcanzo a entender yo es, es un sistema que va, va sumando un valor. Uno le va ingresando un dato y va sumando valores. Y eso sí, hay que a generar ese loop mientras sea menor o igual a 5. Por lo que estoy entendiendo. Ya. Eh, Las chicas que estaban perdidas no entienden nada. Yo no, profe. Ya mira. Es como el resultado de la web. Es con resultado me preguntaba a mí no ya mira vamos a lo siguiente vamos a paso a paso esta estructura que ustedes tienen acá un segundito quiero rayar quiero rayar me metí para rayar. Profesor, eh, ¿Sí? A mí igual me cuesta. Ya. Sí, soy estoy... otro. Soy otro que está perdido. Ya, pero... Es que necesito que ustedes me vayan dando el feedback para yo poder. Eh, digamos. Guiarlo. Si no, no, me, no me indican, no tengo cómo. Mm -mm -mm -mm. Déjenme buscar aquí la opción de para rayar ya. Ya. A ver, es que parece que me conecté no como como ah sí es el problema. Ya, la próxima vez nos vamos a arreglar ah ¿eh? porque ahora estoy como cojost, entonces no puedo rayar con mi con mi tablet. Eh. Y le explico acá. Vamos a ver acá. Esta primera parte que ustedes tienen acá es, es una variable que se llama contador. ¿De acuerdo? Es lo que hicimos anteriormente cuando le pedíamos el valor al usuario. No sé si se acuerdan de esa parte que ustedes colocaban un set. Entonces, acá están creando una variable y esta variable toma el valor 1. Entonces, lo que están diciendo acá es contador vale 1. Después me dicen que el valor S, o sea, creo otra variable llamada S, y en esa variable guardo el valor 0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora acá hay un ciclo. Dice repetir. Repetir mientras. Eso significa el while. Repetir mientras el contador, que te están viendo acá arriba, que vale 1. La primera vez lo declaramos 1. Repetir mientras el contador que vale 1. Sea menor o igual a 5. Esta estructura repeat ya me va a repetir todo lo que esté dentro, todo lo que esté entre el bloque verde. ¿Qué me va a repetir? Ya, ¿O, eh, ¿Cuándo me va a repetir? Cuando la condición es verdadera, entra. Cuando la condición es falsa, sale. Como el contador vale 1, yo estoy diciendo mientras 1 sea menor o igual a 5, voy a entrar. Acá hay un prompt. ¿Qué hacía el prompt? Me pedía un valor. Ese valor que ustedes pedían lo guardaba como número en la variable x. Entonces yo tengo tres variables ya. La variable cont que vale 1. La variable s que vale 0. Y ahora la variable x que vale el número. Me dicen que el primer valor que voy a usar es el 4. Entonces ahora x vale 4. Listo. Tengo en la, en, la, en la caja x el valor 4. Después me dicen... Guarda en la caja, porque acá cuando dice un set es guarda en la caja contador, ¿qué guardo? Tengo que desarrollar en la parte derecha. Y en la parte derecha me dicen lo que está en la caja contador más 1. ¿Qué es lo que tenemos ahora en la caja contador? El valor 1. 1 más 1 es 2. Y este valor 2 lo guardo en la variable contador. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces ahora en la caja contador no está el valor 1. Porque acabo de guardar otro valor. Por tanto, se va al valor anterior y se queda el valor nuevo. El valor anterior era 1. Pero como lo incremento en 1, se transforma en 2. Y lo guardo en esta caja. Después me dicen, en la caja S, ¿cuánto valía S? 0. Guarda S más el valor X. S vale 0. 0 más el valor X, que era lo que estaba acá. Que es el primer valor, era 4. Entonces tengo 0 más 4. 4. Y ese valor 4 lo guarda en S. Paso a la siguiente sentencia. Y llego a, al fin del bloque verde. Como llego al fin del bloque verde, tengo que volver arriba otra vez. Y pregunto, ¿contador es menor o igual a 5? ¿Cuánto vale el contador? Dijimos que acaba de aumentar uno en 1, entonces el contador ya no vale 1, sino que vale 2. ¿2 es menor o igual a 5? Es verdadero. Ingresa nuevamente al ciclo. Y pide otro valor. El siguiente valor a ingresar era el 5. Entonces, como el X ahora toma el valor del 5. La caja, contador, la tengo que aumentar en 1. Contador valía 2 más 1, queda 3. Y el contador entonces ahora guarda el valor 3. Y el S, que ahora me dice guarda en S, lo que tengo ahora en S, que es 4 más X, 4 más 5, es 9. Entonces, ahora mi S vale 9. Como llegué a la parte del verde, vuelvo arriba. Y pregunto, ¿3 es menor o igual a 5? ¿Verdadero? Por lo tanto, vuelvo a ingresar, pido un nuevo valor, que va a ser el 6, lo guardo en X, y el contador, que era 3, lo aumento en 1, ¿cierto? Quedaría en 4. ¿Sí? 4, y el S, que valía 9, lo aumento en X, y cuánto era el X? Era 6, 9 más 6. 15. Entonces el S vale 15. Vuelvo arriba. 4 es menor o igual a 5. Verdadero. Pido otro número que sería el 7 y lo guardo en X. El contador que valía 4 lo aumento en 1. Se transforma en 5. Y el S que valía 15 lo aumento en X, que era 7. 15 más 7 es 22. Lo guardo en S. ¿Sí? Vuelvo arriba. 5 es menor o igual a 5. Esto sigue siendo verdadero. Como sigue siendo verdadero, ingreso y pido el siguiente valor, que es 8. Y lo guardo en X. El contador, que valía 5, lo aumento en 1 y el contador queda ahora 6. Y el S, que era cuánto? 22, lo aumento en X, que era 8. 22 más 8 es 30 y lo guardo en S. Vuelvo arriba. Y 6. Pregunto ahora, porque tengo que preguntar. 6 es menor o igual a 5. Y ahí es falso. Entonces, cuando se transforma falsa esta condición, salgo. Y paso acá afuera. Y me dice imprime. Es decir, me va a mostrar por pantalla. Y me va a mostrar. El resultado es. Fíjense que eso, como está con comilla, al igual que en Excel. Eso es un texto. Me va a mostrar el resultado. Es. Y me va a mostrar ese. Y el S es. 30. Entonces, la pregunta para ustedes era: ¿Cuál sería el valor de S y de contador? El resultado de S es 30 y el de contador es. ¿El valor de contador cuánto es? Dale. ¿Me escuchan? ¿5? ¿5, 8? No. El valor de contador. Sería el 5 más el 1 o no. Sería 6, ¿Sería ¿no? Porque, seis? porque si hubiera ¿Seis? sido 5, 5 es menor o igual a 5, entra. Entonces entraste con el 5. El 5 aumentó en 1, se transforma en 6. Y vuelves. Y acá arriba cuando preguntas, ¿6 es menor o igual a 5? Ahí se hace falso. Entonces, ahí recién se hace falso y terminas. Por lo tanto, el valor de contador es 6. Y el de S es 30. ¿Se entendió? Sí, una duda. El, el S, ¿cómo era el cálculo para que diera 30? ¿el valor de S? oye, eh, el valor de S déjame ya o sea, yeah. déjame, a ver si me permite no me a permitir sí ya yeah. no vamos a tener que cambiarla para la próxima muchachos eh, a ver si para el, después del break podemos cambiar eh, les voy a mandar otro otro link para poder ser yo el host. Porque como la Andrea me dejó su link, yo no puedo rayar con el tablet porque estoy como cohost host Tendría que, que pedir permiso a ella y es todo un tema. Eh, a ver, déjame ver cómo puedo rayar. Hmm. Hay una forma de rayar aquí. Para poder explicar más fácil. Pero... Uh -uh. No, ya. Yeah. ¿Cómo te explico? Mira, acá el S vale 0 la primera vez, ¿cierto? Y cuando tú pedías un valor sí. acá, tú pedías un valor que, por ejemplo, primero era 4, el X valía 4. Acá fíjate, al S, que la primera vez es 0, le sumas el 4. 0 más 4 se transforma en 4. Volvías, pedías del otro valor, que era el 5. Entonces el X vale 5. Tú vas a hacer ahora acá S. ¿Cuánto vale S ahora? En la segunda iteración, porque pasaste la primera vez, era 0 más 4, quedaba 4. En la segunda iteración, tenías S, que es 4, más el nuevo número, que es 5. 4 más 5 me da 9. Entonces ahora el S vale 9. En la tercera iteración, pedías el siguiente número, que es el 6. Tenías 9 más 6, te daba 15. El S valía 15. Volvías, pedías el siguiente número, que era 7. 7 más 15, 22. Y ese era, el, ese era el valor que guardabas. En ese. Y al último, pedías el 8. 22 más 8, 30. ¿De acuerdo? Ah, ya, gracias. Porque tú, en fíjate, esto se repite, por eso es un ciclo. Repetir mientras. Entonces tú entras primero vale 4, después vale 9, después vale 16, después vale 20. O sea, 15, después vale 22. Y por último vale 30. ¿Se entiende, chicos? O no se entiende. ¿Qué dudas tienen acá? Sí, profe, yo por ejemplo, entendí yo... ese ciclo. Pero lo que no, no, por ejemplo, si me hace hacerlo sola, ir colocando esas cositas, no sabría. Ya. Esa es la misión de nosotros en este curso, que ustedes aprendan a hacer eso. Porque esto es un ciclo que le podemos llamar acá. Hay dos ciclos, dos patrones bien importantes, que es el acumulador. Porque acá, fíjate, cuando ustedes tengan que sumar, por ejemplo, el sumar sí que ustedes hacían de la. De la el sumar sí que ustedes hacían en, en el Excel es eso más o menos. Crean una celda y ustedes van sacan el valor de una celda, lo acumulan, el de la otra celda lo acumulan. Y como es una suma, el, ustedes siempre tienen que inicializar la variable S o cualquier variable que se les ocurra, una variable llamada suma, la inicializan en cero, ¿por qué en cero? Porque cero es el elemento neutro aditivo. Entonces, como es el elemento neutro aditivo, ustedes dicen, oye, cero, con la primera vez, entro y la primera vez, cero más algo, me queda algo. Si ustedes iniciaran en cualquier otro valor, les va a meter un ruido a la suma de los números. Porque si yo hubiera dicho que la variable s vale 10, a, a, todos, estos, a todos estos valores le metí un ruido de 10. Ahora, fíjense, si yo no hubiese definido el s0 y hubiese hecho esto, s es igual a s más x, ¿qué problema hubiera tenido? Que la s hubiera estado al lado derecho. Entonces el computador me ha dicho, oye, ¿qué tengo en la caja s? Y el computador dice, oye, tú nunca me nunca, no, para mí no existe la caja S porque no me la has creado. Para crear una caja, dentro de lo que es Trinket acá, tengo que colocar en la variable set. Ahí generé la caja S y la, le asigné el valor 0. Acá generé la caja, la caja cont y le agregué el valor 1. Entonces, siempre que aparezca una variable al lado derecho, es porque esa variable tiene que tener un valor inicial. O si no, me va a dar error. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes quieran acumular, van a partir con el 0. Y dentro del ciclo van a colocar la variable. Es igual a la variable más lo que quieran ir acumulando. Ese patrón se llama acumulador. El otro patrón, que es nuevo, o sea que es, una, es un caso específico del, del anterior, es el contar. Lo único que ustedes pueden haber puesto contar de cero. O en este caso ustedes cuentan de 1 porque dicen ingreso número 1, número 2. Como ustedes quieran. Pero si yo hubiera ingresado el contador acá, y esto para que se den cuenta, si yo al contador lo hubiese puesto acá en 0, ¿qué me hubiese pasado? Acá no hubiese podido ser menor o igual a 5. Porque si yo ingreso con el 0, hubieran dicho 0 es menor que 5, entro con el valor 0. Después entro con el 1, entro con el 2, entro con el 3 y con el 4 debería ser la última vez. Porque después, si es algo y pregunto con el 5, me dicen 5 es menor o igual a 5, va a entrar y voy a pedir un sexto número. Entonces, ¿qué quiero que, que les quede claro? Que si yo inicializo el contador en 0, acá mi ciclo, la condición del ciclo es que sea contado, el contador tiene que ser menor estricto que el, que el valor. Si inicializo en 1, el contador tiene que ser menor o igual que el valor. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Profesor, una consulta. Sí, Jennifer. ¿Dónde, dónde yo sé qué significa cada una de esas cosas? Porque, por ejemplo, ese azul usted dice que se llama ciclo. Este verde es el ciclo. Es... ¿Cuál? Out, qué dice repetir? El repeat, el verde. Eso es lo que está en el ciclo. Lo que está en azul es la condición del ciclo. La Yo condición le... y lo morado. Yo le subí, lo morado es una asignación de variable. A ver, mira. Yo le subí a ustedes. Creo que estoy comprendiendo la pantalla, por lo tanto podrían llegar perfectamente. Vamos acá. Eh... No está abierto aula. Ya, hablamos aula. PDF que se llama manual de trinket. Ese PDF se lo subí. Ah, ya ahí sale toda la información. Perdón, ahí. porque no he visto ese, ese PDF. Ya, entonces okay. te, se Gracias. van acá a la unidad 2, ¿cierto? Para que lo vean acá. Y profesor, si yo hubiese puesto, por ejemplo, en esa variable en vez de un 5, un 100, ¿todas esa vez tendría que haber repetido? Vamos al, vamos al código. Ya, pero aquí está, mira. manual de trinket. Está en actividades, manual de trinket. Mm. Ya ahí. Está todo explicado paso a paso, los patrones, y les va a servir bastante. ¿ya? Eh, veamos. Eh, si tuviera, ¿A dónde hubieras puesto el 100, Jennifer? ¿Dónde está el 5, por ejemplo? Claro, si tuvieras puesto 100 acá, se lo habría repetido 100 veces. Porque el contador... 100 veces. Par, porque el contador parte en 1. Sí, el contador parte en 1, sí. Pero si tú le has puesto 100 y el contador parte en 95... 90. Oye, 95 y hubiese hecho solo 5 veces. 5, sí. Es porque ah, eh, eh, mientras la condición sea verdadera. Uno, uno sí, obvio. En, en la programación. Si no, me salto hacia abajo y ahí coloco el resultado. Exacto. En la programación, uno busca la conveniencia. En el sentido, oye, yo acá puse uno porque a lo mejor quería dicho ingrese valor 1, ingrese valor 2, ingrese valor 3. No lo hice así para no dar, na, tampi, no dar tantas pistas para lo que les quería preguntar a usted acá, cuál es el valor y cosas por el estilo. Pero uno podría haber dicho del 90, ¿por qué? Porque en la celda 90 ¿dónde está, van, a, van a estar los datos, entonces. Mi contador vale 90. Y como sé que hay 5 celdas más abajo, coloco mientras sea menor o igual a 95. Y ahí va a estar ejecutándose en el rango de 90-95. No es que siempre tiene que partir el contador en 1. No es que siempre tiene que partir en, en, en 100. El que sí se recomienda que parta en 0. Es el, este, esta variable s. Porque esta es una variable que va a acumular la suma. ¿Por qué te recomiendo que sea 0? Porque la primera vez, cuando haces S más algo cero más algo te queda algo porque el s es el elemento neutro aditivo de acuerdo me van siguiendo ahí no sí, sí profe. ya en, ahora fíjense. a continuación es el mismo código ya dice en el siguiente código de trinque se intentó obtener el promedio de los números ingresados pero tiene un error indique dónde está cuál sería cómo lo arreglaría a ver si se dan cuenta porque ya anteriormente lo que hicimos fue un ruteo. Se le llama ruteo cuando tú haces un procedimiento paso a paso. Me faltó generar la tabla porque no pude rayar. Pero ya vamos a ver ese tema. ¿Cómo lo arreglaría? ¿Cuál es el error? Ah, asuma que son los mismos valores anteriores, porque es lo mismo. Cuatro, los valores anteriores eran 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si es así, eh, lo que pasa es que para sacar un promedio debería sacar el número de variables. Pues en este caso, si yo ingresé 7 variables, debería dividirlo por 7. Y ahí saco el promedio. Pero en este caso está sumando el valor anterior, pues entonces se va reemplazando. No sé si eso va quedando, el número de variables va quedando guardado en ese código. El número de variables... Si Tú me, ya, la suma la tienen, ¿cierto? Porque están que en el promedio Es la suma partido por la cantidad Exactamente, la cantidad es lo que nos va guardando Porque el cont va guardando No el número de variables O las veces que se ha ingresado una nueva variable O se ha repetido el loop ¿Cuántos números eran? En este caso tendrían que ser Bueno, cuando cont en Fede. menor o igual a 5 ¿Cuánto, cuánto número ingresaron ustedes? 5, ¿cierto? Sí ya, y para sacar el promedio, ¿cómo lo hacen ustedes? De Deberíamos de... en los 5. Ya, ¿y por cuánto está dividiendo? Lo no. que pasa es que cont es dependiendo del número que ellos ingrese. O el número que vaya sumando en ese momento. No, el número que va sumando en ese momento se llama x. Uh -huh. Ya. Yeah. El cont es la vuelta. Parto en la vuelta 1, parto en oh, la vuelta 2, parto. Estaría dos? dividiendo por 6. ¿Y ahí qué pasa con eso? ¿Está correcto? Está mal, pues tendría que dividir por 5 Ya, entonces, ¿se dan cuenta? Ese es el error. Porque acá estaba cantado, por eso les pregunté yo. Terminaba con ese, que es 30, que es justamente la suma. 4 más 5, 9, más 6, 15, oh. más 7, 22, oh. más 8, 30. Teníamos la suma. S efectivamente es la suma de los números. ¿Sí? Por eso acá yo les dije, tengo la suma de los números, entonces el resultado es ese partido en contador. El error estaba en que como ustedes pasan una vuelta más, el contador termina, o sea, llegan al 6 y con el 6 salen. Entonces acá ustedes están dividiendo por 6 números, siendo que ingresaron 5. No, llegamos, llegaríamos al 5 y donde le sumamos el 1 es el 6, por cierto. ¿no? Exacto, eso. Ustedes sí. ingresan 5 números, pero como hace, sí. eh, ingresa, acá el contador aumenta. Y está bien que haya aumentado porque ustedes llegan con 5, 5 menos igual a 5, tiene que volver a entrar. No, no puede terminar terminado 5 Entonces para, para resolver ¿Y para... ¿Y si ahí uno le quita el 1? no se eh, puede hacer eso? Eso, eso es lo que tendría que haber hecho. A ver, déjame ir a ver. Lo grabé. Eh, trinket. Vamos a ver, my trinket Esto está, a grabarlo. Save. My trinket Creo que le gusta yo ejercicio de prueba. Ah, no, este era otro programa aquí. Ejercicio formativo. Ya, acá está. Este es el ejercicio que les dejé. Ah, pero aquí hice cambios. Déjenme sacar las cosas que es lo que tenemos: tenemos el número, el contador y nos faltaba este escena. Ya, y esto estaría de más. No tiene sentido, para A 8. Se fue con todo. Ya, pero muchachos. Para no tenerlos acá y no atrasarlos con, el, con su break. Son las 8 y cuarto. ¿De acuerdo? A las 8:35 nos vemos acá. ¿De acuerdo? Vamos a, dejar, a poner la, la grabación en pausa. Okay, ya. Ok, muchachos. Cuando nos fuimos al al break, ¿cierto? Teníamos, estábamos analizando este código y nos habíamos dado cuenta de que este tenía un error. Ya lo habíamos identificado, lo vamos a hacer notable, ¿cierto? 4 más 5 más 6 más 7 más 8, eso nos daba 30. Si lo dividimos por 5, el promedio debió haber sido 6, pero nos da 5. Identificamos el error. Ya sabíamos que el S salía 30, pero que el contador, como se repetía acá, 5 veces el contador salía con el valor 6. Entonces habíamos dicho que lo que teníamos que hacer acá era efectivamente a este contador restarle 1. ¿Sí? Y luego colocarlo acá. Eso fue lo que hicimos. Probamos con los valores 4, 5, 6, 7, 8 y ahora efectivamente el promedio nos da 6. Si se dan cuenta, acá no es necesario colocar paréntesis porque como está el bloque, primero me desarrolla este bloque. Cuando tiene listo el bloque, es decir, primero me hace la resta. Cuando tiene lista este bloque, recién pasa a la división. ¿De acuerdo? Eh, ¿Profe? Sí. ¿Se podía haber puesto en el primer set del contador en cero? Y no que partiera con uno. Sí. ¿Para ya. resolverlo o no? Como resolverlo, ya. Eso, eso conlleva otra cosa, mira. ¿A qué conlleva eso? Mira, vamos a sacar acá. Lo vamos a dejar como estaba al principio. Sacamos este bloque y dejamos solamente el contador así estaba. Me dicen entonces, oye, el contador en vez de partirlo en uno, dejémoslo en cero. Ya. Y para que se den cuenta, yo acá este prompt lo voy a dejar acá arriba y voy a usar este otro prompt para que me vaya mostrando el número uno, el número dos. Porque ese, era un, este, ese prompt de arriba me mostraba un texto fijo, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer ahora simplemente, se dan cuenta que es el mismo. Voy a colocar number. La única diferencia que no tiene acá para mostrar ese, code, ese mensaje. Entonces yo voy a usar esta estructura de crear el texto. Ya, simplemente, ¿para qué estoy haciendo eso? Para mostrar un texto variable. Entonces puse crear texto y acá me voy a ir entonces a buscar dónde pegar un texto. Que sería esto. Hasta ahí sería muy igual lo de arriba. Entonces pues ingrese, ya. Vamos a colocar valor, espacio. Y voy a colocar ahora eh, la variable contador. ¿Por qué la variable contador? Porque me voy mostrando valor 0, valor 1. Para que ustedes se hayan dando cuenta de una cosa en particular, ya. Y simplemente por tema de ornato, bueno, lo voy a dejar así. Después lo voy a mostrar que tenemos que hacer. Va a aparecer todo pegado. Porque acá, fíjense, están los dos puntos del espacio. Ahora voy a correr el ejercicio. Me dice, eh, ingrese valor cont, ah, no eso. Proyecto cont, no me estamos dando contador, pese ingrese valor, ingresamos eh, el 4. Ah, pese, me está leyendo desde acá arriba. Lo voy a borrar ya. Ahora sí lo vamos a borrar. Lo vamos a hacer todo nuevo. Este, ese fue el primer ingreso de valor, que está de acá arriba. Lo borramos para que no genere ruido. Y ahora sí, ejecutamos. Me dice valor 0. Vamos a ingresar el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Ahí debería terminar. Porque ahí hay 5 valores, ¿cierto? Pero me pide un quinto valor. ¿Por qué? Porque necesita hacer la comparación. De que si realmente viene un quinto valor o no, ya lo está haciendo acá, o no, o sea, un sexto valor, perdón, pero no entonces, lo hace. Si no, pero el programa, como si uno lo ve, si fuese una algo tonto, eh, dice ya no sabe que después de 5 viene 6, entonces necesita compararlo. Va, por lado, en... está por ahí, pero no está, porque fíjate, vamos a analizar solamente acá, centrémonos, ¿sí? el contador. 0 es menor que 5, verdadero Entré un número, vuelvo 1 es menor que 5, verdadero Entró el segundo número, vuelve 1, eh, o sea, 2 2 es menor que 5 Entra, es verdadero Llevamos 3 números 3 es menor que 5, verdadero Entra, llevamos 4 números 4 es menor que 5 Verdadero, va a entrar Y ahí llevamos 5 números, como aumenta 5, pero acá fíjate, 5 Es menor que 5 o igual que 5, verdadero. Ingresa y sale con 6. 6 es menor o igual que 5, falso. El error está en que yo les dije, cuando inicializo el contador en 0, no puede ser menor o igual. Tiene que ser menor estricto. Si yo hago correr, entonces 4, 5, 6, 7 y ahora de terminar, 8. Y ahí sí se arregla. Pero había que hacer dos cambios. No era solamente el contador cambiarlo, sino que también había que hacer acá que el, el número, ¿cierto? Fue en, se repetiera cinco veces. Anteriormente, como era el menor igual, al, al ser igual, esa condición todavía sigue siendo verdadera y vuelve a entrar. Y eso me hacía pedir un sexto número. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, pasa. Ahora, aquí nos quedó... ¿No tenemos para qué restar acá abajo? El único problema es que nos está mostrando así, valor 0, valor 1, valor 2. ¿Cómo lo podemos arreglar? Lo podemos arreglar de la siguiente forma, porque dicen, oye, pero acá entonces, profe, acuérdense, la única forma de yo guardar un valor en una caja es cuando hago el set. Pero yo podría hacer acá lo siguiente. Podría hacer esto para, para que no me genere tanto ruido. Podría hacer acá, contador más 1. ¿Para qué? Para que me muestre. 0 más 1, 1. Me va a mostrar el 1, pero el valor vale 0, porque yo sigue siendo 0, porque yo lo inicialé en 0. Lo inicialicé en 0. ¿Se entiende? Me lo va a mostrar incrementado en 1, pero no lo estoy guardando. ¿Por qué no lo estoy guardando? Porque no he hecho un set. Lo muestra y después lo hace. ¿De acuerdo? Otra opción también podría haber sido, oye, saca acá y coloca el, el, X más, el contador más 1 arriba. Después de que ingresa. También. Hay hartas formas, muchachos. Esta no es la única forma de resolver este ejercicio. Pero fíjense. Ahí al tiro dice valor 1. 4, 5, 6, 7, 8. Y termina. Y ahí tenemos un, unos valores estéticamente, ¿cierto? Que nos dicen, ah, está correcto, está más bonito. Que digan valor 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me entendieron? Sí. Sí, profe. Ya. Ok. Entonces les voy a dejar esto. Vamos a hacer un grupo. Tiene, tengo entendido que llegó Manuel. Lo, lo dejé aceptar. O sea, lo acepté hace poco. Sí profe, aquí estoy. Ya. Ok. Manuel, ustedes ya lo conocen porque es su ayudante, ¿cierto? Vamos a hacer grupos y vamos a dar una tarea. Eh, vamos acá a buscar el Vamos a hacer este mismo ciclo, vamos a pedir valores, ¿cierto? Vamos a pedir valor acá. Pero ¿qué es lo que vamos a querer? Vamos a buscar cuál de estos números es el mayor. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Me explico? Vamos a pedir... El último ciclo. Vamos a pedir cinco números. Vamos a pedir que el usuario ingrese cinco números. Y que una vez que se ingresen los cinco números, el programa me muestre cuál de esos cinco números ingresados es el mayor. ¿De acuerdo? Voy a generar dos grupos. Ahora, la pregunta. Eh, porque acá vemos hasta el momento participantes 12. Hay 10 estudiantes. Eh, ¿Todos entendieron lo que les mostré recién? ¿Le sacaron foto al, al mono? Para que se guíen. No, profe, espéreme, le estoy sacando foto. Ya. ¿Quiénes entendieron? Algunos estaban súper conectados y otros estaban un poco más perdidos. ¿Les parece generar dos grupos? ¿O no, lo... Yo no entiendo, profe, aún. Un... O lo un hago a la Ya. Vamos a construir la primera solución juntos, ya. Todos juntos. Para que me vayan dictando ustedes. Ya. Vamos a construir toda la primera solución juntos. Oh, esta cosa estamos viendo, estamos en Trinket, no están viendo Trinket, cierto? Sí, por favor. Sí, profe. Ya, Entonces, sí, profe. ustedes pinchaban acá, cierto, y colocaban New Trinket. Y vamos a ir acá a Block porque eso lo queremos. Porque También podríamos pro eh, programar en Python, pero no es no un curso de Python. ¿tú? Vamos a hacer el ciclo que les dije yo. Que nos va a permitir a nosotros dos cosas. Ya que ahora vamos a hacerlo todo junto. Vamos a pedir que eh, un ciclo que pregunte la cantidad de números es ingresar. Y después de que pregunte la cantidad de números. Vamos a, a pedir los números y nos va a detectar cuál es el mayor. ¿Qué es lo primero que debiéramos hacer para pedir la cantidad de números? Necesito que participemos. Necesito que me vayan respondiendo. Acuérdense que este es un curso que se aprende creando ustedes. Si no lo hacen ustedes, no saco na nada con yo ponerme a hacerlo rápido si es que ustedes no están entendiendo. Por lo tanto, quiero que ustedes vayan pensando. O si es posible... Profe, es que, por ejemplo, yo, yo entendí cómo ejecutarlo todo, pero aún me cuesta esto de crearlo. Por eso, para crearlo, tiene que romper el hielo. Tiene que usted ponerse frente al computador o bien darme la indicación a mí. Pero no que ustedes vayan. Oh, sí, a... frente al computador estoy. <laughs> me imagino. Pero volvés ese computador Trinket, me refiero ahí. Usted abre su ventana Trinket y empieza a. a jugar. Sí, chicos. A jugar. Le, les recomiendo que vayan diciendo cosas. Y aquí el, el tema equivocarse va a estar permitido. La idea es que ustedes vayan conectándose con el Trinket y ustedes vayan diciendo. Eh, no, profe, ¿sabe que tiene que agregar un bloque de texto? ¿O sabe que, el profe, tiene que agregar un bloque de número? Pero la idea es que ustedes se vayan. Acostumbrando a este bloque del trinket, porque esto los va a ir mecanizando con el tema de programar. ¿Sí o no, profe? Así es. Muchachos, por eso es importante que ustedes me vayan diciendo. Yo dije el ejercicio que quiero que ustedes realicen. Que, re que realicemos en esta primera oportunidad juntos. El primer ejercicio es: Quiero pedir al usuario que me indique la cantidad de números. Luego que sé la cantidad de números. Comience a solicitar cada uno de esos números para finalizar mostrando cuál fue el número mayor. ¿De acuerdo? La primera parte la debieran saber hacer todos, porque le estoy preguntando, le dije, lo primero que tengo que hacer es pedir la cantidad de números. ¿Cómo la hago yo que Trinket le pida al usuario un valor? Como dijo Manuel, ahora es cuando pueden equivocarse, porque después en el certamen no se permite. Cuando le pone un prompt que ¿Ya? dice ingresar un texto. Perfecto, nos vamos a texto y colocamos un prompt. Vamos a hacer un prompt estático. ¿Ya? Y vamos a colocar acá entonces el primero que dice acá este prompt. Pero este prompt va suelto? Ese prompt va sin el aire o tiene que o va a asociar a definir primero la variable ¿Dónde va a guardar justamente ese input? ¿Ya? ¿Y dónde? ¿Cómo creamos la variable acá? En variables. ¿Ya? Entonces nos vamos a variable. ¿Para qué necesitamos la variable? Para guardar ese valor que vamos a recibir, ¿cierto? Entonces nos vamos a variable y acá dice crear variable. Presionamos y vamos a colocar cantidad. ¿Cuál de estos bloques es el que me sirve para almacenar? Okay. El set, el set, claro. Entonces lo sí. dejamos y unimos. Además, que están con esta opción que aún lo, lo ayudan bastante en saber cuándo puedo conectar y cuáles no. Ahora, ¿cuántos números? ¿Qué es lo que es? ¿Qué, ¿Qué esperamos recibir del usuario acá? ¿Un texto o esperamos recibir un número? Un número. Entonces cambiamos a número. ¿Ya? ¿Qué tenemos hasta ahí? Tenemos. Si hacemos run, lo que tenemos está acá. Mucho... ¿Ah? Tenemos un número. Tenemos un número, dan cuenta? ¿Cuántos números? 5, y no hace más nada. Porque lo único que hicimos acá es decirle, oye, ¿cuántos números quieres? 5. Te pregunté algo. Tú me respondiste y tengo tu respuesta en la variable. Pero no, no he hecho nada más. Ahora que tengo la cantidad de números, ¿qué debiera hacer yo? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Crear otra variable. Para. ¿Sí? Número para guardar el número. ¿Cuál número? Yes. El que no ingresaron. Ya. Ya entonces coloquemosle X o N como quieran. X va a ser el número que vamos a guardar. ¿Qué hago con eso ahora? Se colocaría debajo de este. Eh, bueno debajo de, de la cantidad, Que ¿Te asigna el valor de, de cantidad? Ya, X. Y ahí hay que colocar X. Sí. Y ahí no sé si era. No me acuerdo, había que hacer una operación. Ya. profesor consulta, hay que comparar solamente los números que ingresas sin mayor o menor. Yo, por ejemplo, en el ejercicio anterior, si ingresamos 4, 5, 6, 7, 8, el programa debería decir el mayor es el 8. No sé, no entendí bien esa parte. Es ¿Qué, que qué, no ¿Por entiendo. Qué qué se al set. Ya. Validar los números. Nosotros no necesitamos validar los números. No, todavía no estoy metiéndole más complejidad. Solamente lo que quiero es que pidamos la cantidad de números. Por ejemplo, ingresa cantidad de número 5. Después, ¿Ah? ya, ingresa número 1, 30. Ingresa número 2, 50. Ingresa número 3, 10. Ingresa número 4, 20. Ingresa número 5, 40. Y el programa va a decir, el número mayor que ingresaste fue el 50. Eso es lo que quiero que haga. ¿Sí? Ah, yo haría ahí un, una iteración. ¿Hasta cuánto? Hasta 5. Hasta... ¿Y por qué 5? Porque dijo cinco. No, porque o le, pregu quiere, le porque preguntaba el número. le preguntaba el número de Le preguntamos el número. ¿Cuántos números quiere? Cinco. Ah, la, la. ¿Richard? Entonces yo pondría el mensaje que está un poco erróneo ello, ¿no? ¿Increce de, 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 la cantidad, por ejemplo, de...? de ya, que lo podría hacer? No quería colocar tan la fuerte. ¿Increce la cantidad de repeticiones? Ya, es que no lo quería colocar tanto ah, para que ¿Disculpa? No está bien. ingresa cantidad de números ah, a ingresar. Ya, es que no quería que fuera tan largo para Ya. Ahí ya. Para que se entienda. Sí, sí, está claro. Por eso ustedes tienen que irme dando el feedback. Ingrese la cantidad de números a ingresar. Ya, me ingresaste la cantidad de números y la guardé en cantidad. Por lo tanto, cant representa la cantidad de números que me van a pedir. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me dijeron el X. Mm -hmm. Claro, ahí sería eh, ingresa el número a validar, ¿o no? ¿Por qué a validar ahora? Porque yo soy un poco un poco, un poco, un poco eh, detallista. Ya. Que vamos a validar números, ¿o no? No, no vamos a validar. Es que vamos, vamos a. Si a a. agregamos un repeat, un loop para todas las veces que ingrese el número y ahí agregamos la condición de guardar el dato. Ya, mira, estamos bien. Antes de pasar a programar, vamos a hacer la parte previa. Eh, veo que estás participando, al menos... Yo quiere que participe, así que empecé a participar. Por eso, esa es la idea. Eso es lo que quiero, que participes, por supuesto, y no me enojo si participan. Y no me enojo ya. si me preguntan 80 veces. Estoy aquí para que ustedes entiendan. ¿De acuerdo? ¿Ah? he hecho enojar a varios, así que no sé. No, tenemos Ya, Entonces, ¿De acuerdo? Les no digo... chicos, pregúntenle nomás al profe si, si tiene paciencia con los más chicos de primer año, va a tenerla con ustedes. Así que así denle nomás. El, el profe es máster en paciencia y máster en explicar bien las cosas. Así que suéltense chiquillos con confianza y pregunten y, y vayan dando este feedback, como va diciendo el profe. Si la idea es que construyamos el, este, este programa y así vayamos entendiendo todos qué paso a paso vamos haciendo para lograr lo que estamos, estamos pidiendo. Ok, chicos, entonces, miren, vamos a hacerlo antes de programar, porque siempre, esto es una cosa muy importante. Tengo que entender el problema antes de ponerme a, a codificar, porque si yo no entiendo, no puedo dar las instrucciones. Es como que, ver, si ustedes nunca han hecho una tabla dinámica, le expliquen a alguien cómo hacer una tabla dinámica. No saben, las indicaciones que van a dar son poco precisas. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Richard. El ejercicio es el siguiente. Yo quiero que tú me preguntes cuántos números quiero y luego me preguntes los números y, de, y finalmente me determines cuál es el mayor que yo ingreso. ¿De acuerdo? Claro, ahí yo. Ya. Entonces, pero comien, comien, comienza. ahí tenemos los dos inputs, input, ¿cierto? Ya, pero hagámoslo primero. Ahora. Escúchame, Richard. Las instrucciones ahora son hagámoslos, hagámoslo aquí conversando. Olvídate que está Trinket. Ya, ¿Qué, bueno. ¿qué, qué, harías, ¿Qué harías tú? El siguiente paso, yo eh, generaría un look condicional. Ya, pero. Un ver, déjeme, déjeme para que me entiendan. Necesito que antes. Olvídense que vamos a programar. Hagámoslo aquí como una interacción los dos. Quiero que hagamos la siguiente situación, Richard. Veo como una situación, una conversación, un diálogo que se va a producir entre tú y yo. Necesito que tú me preguntes a mí cuántos números quieres. ¿Cuántos números quiero? Después que yo te indique la cantidad. Quiero que tú me preguntes los números. Y cuando termines de pedirme los números, me diga cuál fue el valor mayor. De acuerdo. Entonces, por eso, yo eh, haría un sistema. Pero, por eso, Richard, pregúntame primero, quiero que hagamos la interacción. Ah, de acuerdo. Ya. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuántos números quiere? ¿Eso? Eso. Eh, Ingrese la cantidad de números a ingresar. Ya, quiero. Para efecto, cuatro. ¿Qué haces eh, ahora, hace ahora? Ingrese eh, un número. Ya el 15. Ingrese un número. El 30. Ingrese un número. El 10. Ingrese un número. 25. El número, el número mayor es el 30. Ya. Eso es lo que tiene que hacer el computador. Ahora, tú hiciste. Tú te comportaste como el computador. Descríbeme los pasos que hiciste para lograr resolver ese ejercicio. Ya. Eh, el primer paso es definir una, una variable que va a almacenar la cantidad de números que yo voy a repetir. Y ya, ya. lo tenemos. Acá está. La, ya. El siguiente paso es con esa cantidad de, de, de valores, de, de esa cantidad. De, de repeticiones que yo tengo que, ejecutar, que, que realizar es construir una iteración, un loop. Ya. Y para eso usamos los loops. ¿Y por qué una iteración? Porque necesito que se repita ya, la cantidad. Por... Entonces, okay. ok. ¿Cuál y de estos.? ¿Te conviene? Eh, el que dice el while, porque es condicional. Ya. Aunque lo podría hacer con los otros también, pero va a depender sí, yo, de yo lo... Eso le iba a decir a todos Con el otro es más fácil, sí. después lo podemos hacer con el otro más fácil Que sería, pero quiero que se acostumbren Al while, porque en Visual Basic, vamos a trabajar Con while, entonces así Vamos, de aquí ya lo llevamos cocinado Porque este ciclo, que es el más fácil En Visual Basic no está Ya, se, se genera, trabajamos con este, con el while Está el for, pero de ahí vamos a trabajar Principalmente con el while ya. Yo crearía otra segunda otra otro valor condicional, otro valor no, eh, auxiliar otra variable ya, auxiliar. Otra variable. ¿Qué variable? Para Una variable para contar. Ya. ¿Y Las la repeticiones. Ya, ¿y ¿Cómo la llamarías? Contador. Ya. Contador. Le vamos a colocar nombre grande para que ustedes así a lo mejor entiendan. Ya. ¿Qué vamos a hacer con esa variable? Y la, la De, arriba, Dentro del que... ciclo o fuera del ciclo? Fuera del ciclo. Ya. Porque si lo pongo dentro del, del while, se va a resetear la, la, el valor que yo voy a ir asignándole. Correcto. Entonces, Eso si yo lo dejo fuera del ciclo, eh, el, el, el valor que, que almacena la variable se va a mantener. Correcto. ¿Qué más? De acuerdo, pero y claro, yo le asignaría un, a ese contador una, un valor inicial. A ver, déjame intervenir aquí un poco. Carolina, ¿qué valor le daría usted a contador? Eh, podría ser mm, de tercero. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Alguna razón? Mm. O, ¿O podría empezar desde el 1, en realidad lo tomé como un número. O sea, da, da lo mismo, si parte del 0 da el 1. Eso es lo importante, ¿se si en cuenta? Yeah. Da lo mismo. Por eso le preguntaba si por qué 0, si, si, si tenía claro por qué era 0 o por qué era 1. ¿Ya? ¿En ¿Cuál lo dejamos? 0, ya no dijo 0, quedan cero. Ahora, fíjate, para establecer una condición acá, nosotros queremos que se repita. Entonces, nosotros cuando sea while queremos que ingrese la primera vez. Tenemos que establecer una condición. Las condiciones las encontramos acá en lógica. Entonces, lógica, aquí está la condición. Nosotros queremos esta condición. Ahí está. ¿Cuál sería la condición que tenemos que colocar acá para que se repita y en algún momento termine? Eh, ah, abier abierto a todos. ¿ah? ¿eh? Ahora participa menor todo. Igual. Puede menor, ser un igual, menor, igual. Ya, partimos del cero. Partimos del cero. Ojo con eso. Entonces, menor no mantos. Menor estricto, porque ya dijimos que cuando partimos del cero sí. es menor estricto. Ya. y si son 5, sería x menos 5. como aquí menos 5? Eh, que son cinco números. Entonces se tiene que repetir hasta... Ya, pero en este caso, ¿qué variable? Uh -huh. o, qué, uh -huh. ¿O dónde está el valor que nos indica la En el contador, no. si sí, sí es menor a 5. Eh, no, es que no, el 5, el, el, el contador va a determinar la cantidad de veces que se tiene que repetir ese, ese, ese ya. While. ya, pero ya sabemos que va el contador. Mientras contador sea menor que qué cosa. Que la cantidad ingresada. Ya, ¿y dónde está esa cantidad? Ahí en cantidad, ¿verdad? Dices, can? En cantidad, ¿cierto? Entonces no, usted no, lo claro. a. ¿Se acuerdan? Ustedes tienen la cantidad, porque en esa caja no, nosotros dijimos 5, porque en el ejercicio anteriormente ingresamos 5. Pero nosotros, nosotros a priori no sabemos cuánto nos va a ingresar el usuario. Nosotros sabemos que lo que ingresa el usuario está en cantidad. Por eso nosotros colocamos acá la variable cantidad. Como inicializamos el contador en 0, acá es menor estricto que cantidad. Si hubiese sido en 1, es menor o igual que la cantidad. Tenemos que preocuparnos de que este ciclo se produzca, se repita. La cantidad de veces que nos están diciendo, entonces, como para acá es como es lo mismo. Esto que ustedes es lo mismo cuando ustedes nos mandan a correr, muchachos. Cuando te dicen, oye, necesitamos que ustedes se van a dar 5 vueltas a la cancha, y ustedes algunos parten vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4, vuelta 5. Algunos parten vuelta 0, vuelta 1, 2, 3, 4. E incluso algunos parten vuelta 5, vuelta 4, vuelta 3, 2, 1 y termina. Da lo mismo como ustedes inicialicen ese contador para dar la vuelta. Lo que a ustedes le importa es que ustedes establecen una variable inicial y establecen una condición para que se produzca esa iteración cinco veces. ¿De acuerdo? O, eh, o sea, se, se produzca esa cantidad de veces que ustedes le están pidiendo al usuario. Vamos, ¿se ¿entiende? ¿Alguien? ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces fíjense, con esto ya tenemos un ciclo. Pero acá hay una cosa súper importante. Si yo lo ejecutara ahora, este ciclo se ejecutaría infinitas veces. ¿Por qué? Porque no tiene una condicional de salida. No, 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 no hemos ciclo. cambiado, fíjense. Siempre cuando ustedes hagan un ciclo de estos tipos while, usted establece una condición. Dentro del ciclo tiene que haber alguna sentencia. Que modifique ya sea el contador o que modifique la cantidad. Porque, o si no, la condición siempre va a ser verdadera. Y como siempre va a ser verdadero, te dicen, oye, esto nunca va a terminar porque siempre es verdadero. Y se ejecuta, y se ejecuta, y se ejecuta y se ejecuta. ¿De acuerdo? Ok, ya tenemos la cantidad. se va a repetir. Entonces hacemos esto. Pedimos el número. Porque eso es lo que estamos haciendo. Ingresa el número. ¿De acuerdo? Si yo le aplico, con si yo aplico run. Acá esto se me va a, se va a aburrir de pedir números se me va a pegar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Hacer que el contador se incremente eh, por cada iteración. Ya, entonces para eso nos vamos acá. Sacamos este set y hacemos acá que el contador se incremente. Y para incrementarse a sí mismo, tenemos que hacer esta estructura del más. Y queremos que se aumente en 1. Porque nosotros ingresamos un número, no ingresamos dos, sino que ingresamos un número. Y creo que tenemos que aumentar la variable contador. Y con eso ya nos estamos asegurando que modificamos la condición. Porque aquí hay una, hay una de las dos variables que están participando en el ciclo que fue modificada. Por lo tanto, en algún momento esta variable va a llegar a ser mayor que la cantidad y en ese momento se va a terminar la repetición. ¿Sí? Es más, fíjense, ahora, ahora sí me atrevo yo a apretar un RUN porque yo sé que va a terminar y no se me va a pegar el... De todas formas, voy a colocar acá clase Vespertino 2. ¿Ya? Y SAVE. Ante cualquier cosa, que grave lo, que te, lo poco y nada que he ¿cierto? <laughs> no, esto es importante. Pero, oye, aquí fíjense. RUN. ¿Cuánto número va a ingresar? 4. Y fíjense, 67... 45, 34, 78. Ya tenemos esa interacción. Ya el, el, el computador nos está pidiendo cuatro números. Y ahora viene lo importante, muchachos. Y acá quiero que se den cuenta de lo siguiente: ¿Qué hacen ustedes para determinar cuándo un número es mayor? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es la acción que ustedes hacen para determinar ese número mayor? voy verificando pero eh, voy verificando los números que se ingresaron que se van ingresando con el con el, con el que se detectó anteriormente como mayor ya. ¿Y, ¿y el primero cómo lo hace? el primero sería cero en yo? Ese caso, por eso yo, así, yo usaría otra variable que diga eh, una variable auxiliar que diga, Bien. no sé, un número mayor Perfecto. Entonces esa, esa variable dice número mayor. ¿Los demás lo van siguiendo está... o no? A ver. Déjame un yo, segundo. Yo no, profe. Simona. Ya, justo yo este no, te voy a preguntar a ti. Va, veamos lo siguiente. Ya, pero esto, lo que está en pantalla, ¿lo vieron? ¿Lo entendieron? Más o menos. ¿Dónde se perdieron? En Z. Yo un contador porque. <laughs> en serio. Pero acá arriba, en este set. En el de abajo. Yo un contador. Ahí me perdí. ¿Qué pero... o sea, en eso? ¿En ese contador? Claro, porque el ejercicio pasado no usamos contador. Y ahí me confundí. Sí, usamos contador. ¿O ya. usamos contador? Usamos cont, es lo mismo. ¿Es cont o contador es lo mismo? ¿Es, es cómo se llama? Ah, ya, ya. Entonces, es sí. una variable. Es una variable. Ya. Lo que pasa es que yo le puse cont abreviado, pero eh, como me dijeron que a lo mejor... Era mejor, acá también podría haber puesto cantidad en vez de Kant. Incluso una variable podría haberle puesto Juanito y va a tener la misma función. Exacto, sí. La variable es una caja, como tú la llames. Lo importante es que tú sepas que esa caja. Ahora, uno trata de darle nombre representativo a las cajas para después, en la lógica que tú estés programando, se entienda. ¿Ya? Eso es lo importante de acá, pero. Ese contador lo que está haciendo es. A ver, Simona. ¿Qué estás entendiendo tú? Explícame. ¿Me puedes explicar lo que, estoy, lo que estás viendo en la pizarra? ¿Esa en es la pantalla? Uh, creo que no. ¿Qué es lo que hace este set contador igual a cero? ¿Qué hace? Uh, no sé, profe. Pues, no. Ojo que acá, cuando usas el set, esto lo que está haciendo es. Guarda el valor cero en la caja contador. Estoy inicializando la variable. Estoy guardando el valor cero en la variable contador. ¿Por qué desde cero? Cero, porque, mira, tú quieres. Tú quieres. Eh, fíjate, Simona. Sí, si yo te digo eh, que, tú, que tú me pidas tres números a mí. Pídemelos, a ver. ¿Le pido tres números? Sí, pídeme tres números. Eh, profe me dice tres números. Pero, de uno, no, no, sí. No entiendo entonces la pregunta, ¿cómo se si la tengo p que hacer? No, pídeme tres números. P profe, digamos número uno, número dos, número. Ah, ya. Eh, profe, dígame un número uno. Ya, quince. Un número dos. Treinta. Número tres. Veinte. ¿Por qué paraste? Ya. ¿Por qué paraste, Simona? No sé. Porque yo te dije tres. Yo que por... no entiendo. Ah, ya. Te ya, dije ya. tres, ¿cierto? Tú sabes que, <laughs> sí. tú sabes que el límite superior es tres. Sí. Tú, tú implícitamente comenzaste a contar. Mira, número uno, número dos, uh -huh. número tres. Llegaste al tope, sí. ahí te detuviste. Uh -huh. Tú implícitamente estás usando dos, dos variables. Yo te, yo te dije, di ti una variable que era el límite superior. Te dije, uh -huh. Simona, pídeme tres números. Te definí la cantidad. Te dije tres. Uh -huh. Y después tú me dijiste, profe, ingresa el número uno, ingresa el número dos, ingresa el número tres. Y cuando llegaste al tres, te paraste. Sí. ¿Hiciste eso, no? Sí. Ya, entonces, acá, ese cant es lo que yo lo que te dije. Pídeme tres números. Ahí está. Cant, me, me definiste el límite en cant. Y el, contado, uh -huh. y el contador es la variable que va a ir almacenando los números que tú me pediste. Con la diferencia que acá decidieron inicializarlo en cero. Si les complica, lo podemos iniciar en 1. Pero es lo mismo. Porque tú dijiste: si parte en 0, tú vas a decir uh -huh. ingreso número 0, ingreso número 1 e ingreso número 2. Y ahí te vas a parar. Porque ya me ingresaste el número. Por eso tiene que ser menor estricto que la cantidad. Porque si tú me dijiste 3, 0. 1, 2. No me puedes pedir con el número 3 porque te pasarías al cuarto número. Por eso es menor estricto que la cantidad. De acuerdo. Uh -huh. Entonces, por eso declaramos estas dos variables. Contador es para inicializarla, eh, donde tú vas a ir verificando si llegaste al límite. Y cantidad es el límite. Entonces tú dices, repite mientras mi variable, que es mi contador, sea menor que el límite. Y esto es lo que hiciste. ¿Mi contador que es 0 es menor que el límite que es 3? Sí. Me pediste el número 1. Y como me pediste el número 1, tu contador aumentó porque ya te pedí un número, ahora paso al siguiente. Entonces sería 0 más 1, 1. Vuelvo y digo: 1 es menor que 3. Verdadero. Te pido el siguiente número. Y como te inmigrás el siguiente número, lo pido acá nuevamente. O sea, lo aumento ahora en 1. Un... Tendría 2. Vuelvo arriba: 2 es menor que 3. Verdadero. Pido el tercer número. Y el contador aumenta en 1, se transforma en 3. Vuelvo arriba y 3 es menor que 3, ahí termina, porque llegaste al límite. Como llegaste al límite, dejas de pedirme número y se termina. Ya. Yeah. ¿Te queda más claro ahora, no? Sí. Entonces, cosa que tienes que tener clara, que cuando haces un set, estás diciendo guarda este valor en esta caja. La diferencia que tiene este set de arriba con este set de abajo es que acá arriba estoy guardando un número directamente. Yo definí el número, yo lo elegí para mi conveniencia. Y el set de abajo está usando un prompt. Por lo tanto, ese número no lo estoy definiendo yo como programador. Ese número lo está definiendo el usuario que va a usar este software. De acuerdo a este programa. Entonces, tú definiste un valor cero, que está definido, y definiste un valor que no sabes cuánto es. Lo único que sabes es que está guardado en cantidad. Y yo voy a referir a esa cantidad como el número que tú me ingreses. Entonces, por eso después le digo, oye, repite mientras el número 0 sea menor estricto que la cantidad. Me da lo mismo. Si ingresaste el 100, voy a estar acá 0 menos que 100, 1 menos que 100, 2 menos que 100, 20 menos que 100, 50 menos que 100, hasta llegar al 100. Puede, puede estar un 1, entonces. Acá Depende en... después de la condición. Sí. Si tú dices, dices en 1, tendrías que colocar 1 acá menor o igual. Ah, ya. Yeah. Y eso es lo que hiciste tú, porque tú, tú contaste del 1. Número uno, uh -huh. número 2 número tres. ¿Tres es menor igual a tres? Sí, lo pediste. Y ahí te paraste, porque ya me habías pedido los tres números. No, me pediste un cuarto número. Uh -huh. Tú llegaste a menor igual. ¿Se entiende ahora, chicos, o no? A mí me quedó más claro. Ya. Gracias, profe. Ok, entonces, fíjense, acá lo único que hicimos es pedir. Ahora, quiero que hagan lo siguiente. A ver, eh, ¿alguien que quiera participar? ¿Cómo lo harían ustedes? Porque algo ya nos dijo Richard, nos adelantó. Para... Yo tengo una idea más o ¿Sí? menos. Ya cuéntame. O sea, así como tienen el piquero. Se podría crear una nueva variable. Supongamos sí. que se llame eh, imprimir, porque va a imprimir el número en pantalla. Y como se le está asignando el número, en este caso a X, poner quizás imprimirse a valor cero y diga, si X es mayor a imprimir, Imprimir, imprimir igual a X. Entonces vamos a empezar a asignar el valor. En algún momento, solamente si es mayor. Y si ¿Ya? es menor, que continúe el ciclo. Y al final de cuenta de todo esto es imprimir. En este caso sería imprimir o prompt, print imprimir. O print imprimir para que muestre el último valor. Entonces solamente cuando X sea mayor a ese número que ya estaba guardado anteriormente, lo deje grabado en la variable. Perfecto. Entonces al final del ciclo lo imprimimos. Perfecto. Tenemos dos ideas similares, ¿no? Tenemos la idea eh, de Angelo y tenemos la idea de, ¿dónde está nuestro compañero? Que se me perdió ahora. Richard, ¿de acuerdo? Las dos ideas son similares. Nos están pidiendo crear una variable auxiliar. ¿Por qué necesitamos una variable auxiliar? Porque ustedes... Por, por la condición que pide usted que muestre el número mayor que esté ingresado. Exacto. Por, necesitamos buscar el mayor, porque necesitamos buscar el mayor. Pregunta, Solange. Si yo te preguntara a ti ahora, aquí somos 12 personas, 13 personas. Yo te dijera, Solange, eh, respect, no, no lo a mal, pero, ¿quién es el mayor de este grupo? O mejor, ¿quién es el menor? Para que suene mal, no, no se ponga, no tenés problema. ¿Quién es el menor de este el grupo? Profe? <risa> <risa> <laughs> capacito, capacito. Pero ¿quién es el mayor o quién es el menor? No sé. Ya, pero si te, si te diera esa tarea, cómo resolverías esa tarea? Eh, Le preguntaría la edad. A cada uno. A cada uno. Sí. Ya. ¿Y qué harías, por ejemplo, si vas preguntando la edad? ¿Qué harías? Lo dejaría anotado. Ya. Y, ¿Y después? Después revisaría los datos que noté y diría el nombre de la persona que fue mayor o el ya. número mayor. Ok, perfecto. Eh, sí, está correcto, pero algunas veces. Yo lo haría, ah? ¿Cómo lo haría tú, ¿Sí, Yo, Por ejemplo, tengo, eh, tengo por ejemplo, eh, que validar tres personas, ¿cierto? Sí. Y yo, yo es que bueno, eso depende de la lógica. Pero yo le digo, le pregunto la edad al primero. Y me dice 20. ¿Cierto? Ya, entonces correcto. yo marco ahí 20. El otro me va a decir que tiene 30. Entonces yo marco 30. Correcto. Marco entonces 30 en, en ese instante 30 es el mayor. Y si después el, otro, te dice... el tercero me dice que, me dice que tiene 15, ya no lo marco porque ya tenía por qué 30 es mayor que 15. Exacto. Ese es precisamente el algoritmo. Ahí están definiendo el algoritmo. Usted está, tiene una, todos ustedes hacen ese algoritmo. De alguna forma, Jennifer lo anotó, pero después dijo, lo, lo busco. Entonces ella empezó a comparar. La diferencia del algoritmo de Richard con el de Jennifer es que Richard iba comparando el tiro. Ya, 20, ya. ya me dijeron el primer número, 20. Ya, 20. Solange, profe, parece. Ah, Solange, profe. Ah, Solange. Sí. Es que se me marcó Mario Jennifer. Solange. ¿Qué dijo muchísimo? Richard es básicamente muy parecido o sea lo que decía yo guardan la variable solamente si es mayor al número anterior es que eso hoy han dicho sí. todo el algoritmo similar con algunas variaciones ya eh, pero el mismo ustedes para pedir una edad para buscar un mayor para buscar un menor hacen todos la, eh, la acción de comparar Richard lo hizo de inmediato Solange pidió lo anotó y después empezó la comparación Angelo también lo había dicho, oye, créate una variable print, imprimir, imprimir. O print, ya no me acuerdo, cuál, ya, pero era eso, una variable de imprimir y tú la comparas. Y solo si era mayor, la guardas. Entonces, ese es el algoritmo. ¿Y cómo lo formalizamos ahora? Ya, todos concordamos. Con un sí. Concordamos sí. ¿Con un qué? Con una condición sí, o sea. Por supuesto. No sé si también, ¿no? Exactamente. Sí, eso es lo que hay que hacer. Ahora. No, vamos a poner de acuerdo que dijeron Oye, vamos a crear una variable mayor Porque siempre nos dijeron Hay que crear una variable auxiliar Y vamos a usar acá afuera la variable mayor Y acá Vamos a enseñar No sé si el algoritmo más sencillo Pero el más generalizable Porque ustedes comparan Porque algunos debieran hacer lo siguiente Profe eh, eh, Porque en el caso Todo lo que escribimos anteriormente nosotros pedíamos la primera nota, o sea, pedíamos la, la primera edad, ¿cierto? Y nos quedábamos al tiro, decíamos 20, ya, guardo el 20. ¿Por qué? Porque es el primero. ¿Sí? Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo voy a saber cuál es el primero? Empezar ya a complicarte. Entonces, por eso yo les voy a decir lo siguiente: que usen la siguiente lógica. Yo voy a crear una. Estamos claros que hay que crear una variable con la cual vamos a ir comparando todos los números, la, la edad, todas las notas. Vamos a crear una variable auxiliar. En este caso estamos creando la variable mayor, sí. El tema está en cuál es el valor que le doy inicialmente. Si estuviéramos hablando de edad sería fácil porque en edad dice ya cero cero, voy a hacer la más chica. ¿Por qué? Porque ese es el elemento más chico que a estar dentro de la edad, de acuerdo. Pero eh, o sea, si no queremos que si no queremos tener por ejemplo eh, problemas de de que nosotros hayamos establecido un valor inicial que, que nos no, eh, perjudique, se podría decir, perjudique el, 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 la comparación, tendríamos que tomar el primer, in, el, el primer valor ingresado en el, la iteración como valor inicial. Correcto. Sí. Es que para allá voy. Ahí se complica uno. ¿Cómo hago el primer valor? ¿Cómo lo guardo? Tendría que pedirlo fuera del ciclo. Alguno tendría que hacer eso. Esa es la opción. Por eso no lo quiero complicar con esa parte. Esto es más genérico. Yo acá coloco el mayor y para colocar el mayor, como yo no sé si voy a trabajar con un número entero o número, o número eh, negativo, uno dice siempre cuando voy a buscar el mayor, inicializo la variable mayor en el número más chico posible. ¿Ya? En este caso vamos a colocar ese número. Esa es la lógica. Para buscar el mayor, el número más chico posible. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que comparar. Entonces ya me dijeron acá, agregue un sí. Me voy a la parte de los lógicos y acá tengo el condicional. Este condicional eh, tiene acá. Si es, eh, acá está por defecto con la pura acción de si algo. Si la condición es verdadera, hago algo. Si es falsa, no hago nada. Si yo quisiera agregar para el falso, tendría que arrastrar el else. Y ahí me quedaría. Si la condición es verdadera, hago esto. Y si no es verdadera, hago esto otro. ¿Ya? Y si aún así tengo más condiciones, por ejemplo, te dicen, profe, hoy día es viernes. Si, eh, si no tuviera certamen mañana, eh, o sea, ¿tengo certamen mañana? Sí, entonces me pongo a estudiar. Si no tengo certamen, me pongo a chelear. Y si no tengo, no tengo chela, me pongo a ver Netflix. Tengo varias opciones, entonces acá estoy analizando. Cuando tengo que analizar varias opciones, coloco los else if. Else if. Pero esto es qué se entiende. Si la condición es verdadera, ejecuto la primera parte y no miro nada más hacia abajo, porque la primera fue verdadera. Acá me están dando alternativas, y esta alternativa me está diciendo que yo voy a tomar una de esas tres alternativas. Si entré a la primera, me olvido de las otras dos. Si no entré a la primera, evalúo la segunda. Si es verdadera, la ejecuto. Y la última, el else, no lleva condición, porque el else se va a entender como ya lo que me quedó, porque si no pasó la primera. Si no pasó la segunda, es porque tengo que hacer esta. ¿Ya? Es como el peor snack que todos dicen. El else es ya es la última. ¿Se entendió? Entonces, ahora, en este caso, necesitamos solamente un if. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comparar. ¿Qué vamos a comparar acá? ¿Qué vamos a comparar acá? ¿La x? Que... No sé si sea igual a mayor. O sea menor. ¿Cuál sería acá? ¿Cuál, ¿Cuál es la pregunta que ustedes se hacen cuando están comparando? Para buscar el mayor. Debería ser si X es eh, mayor. En este caso, ¿qué mayor? <laughs> la no. variable mayor. Si, si X es mayor. Es mayor mayor, ¿qué pasa si X es mayor que mayor? No, tendría que ser, o oh, al revés, si X a ver si sí, no está bien, pues si X es mayor que mayor tendría que ser mayor o igual a X, así le asignamos exacto. para el sí, sí. exacto y ahí fíjense por qué la razón ¿por qué tiene que ser el número muy grande, muy chico? porque independiente del primer número que me ingresen el primer número que me ingresen siempre va a ser mayor que el número muy chico que puse. Entonces, siempre la primera vez el mayor va a ser el, chico, el valor chico. El x. ¿Sí? No entendí, profe. Ya, vamos. lo siento. No, no hay problema. Si está, esto no. cuesta. Si es la primera vez que uno está enfrentando una parte de programación, cuesta. Tengo una variable mayor que es muy pequeña. Ustedes pidieron un número. Supongamos que me hicieron el 30. Ya aumentaron el contador porque me pidieron un número. Y preguntan, ¿30 es mayor que el número muy chico? Hablemos del infinito negativo. ¿30 es mayor que el infinito negativo? Siempre va a ser mayor porque está en el infinito negativo. Como el 30 es mayor que el infinito negativo, entonces quiere decir que el mayor no es el infinito negativo, sino que el mayor es 30. Por eso yo ahora cambio el valor de mayor. Y digo, guarda el 30 es mayor. Con esto acabo de actualizar el valor mayor. El mayor ya no es menos infinito y negativo, sino que ahora el mayor es el primer número que me ingresaste. Vuelvo arriba. Como veo la condición, va a ser verdadera, ingreso. Pido el siguiente número, lo guardo en X. Y ahora pregunto, aumento el contador porque me hice un número. Y ahora pregunto el X, pero este X ahora corresponde al segundo número. Y este segundo número lo comparo con el mayor. El segundo número es mayor que el mayor. Pero eh, como anteriormente, como en la iteración anterior ya habíamos pasado, en el mayor teníamos guardado el primer número. Entonces estoy comparando el segundo con el primero. El segundo es mayor que el primero. Si el segundo llegase a ser mayor que el primero, lo modifica. Y guardo ahora en mayor el segundo. Pero si el segundo no es mayor que el mayor, que sería el primero, entonces pasa de largo y pide otro número. ¿Me expliqué? ¿O no me expliqué? Sí, solo que no entendí por qué volvía o pasaba, como que son Ya, caso. mira, hagamos, hagamos un ejercicio que me hace, me hizo falta la tabla hoy día. Eh, mm, 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 mm. A ver, déjenme una cosa. Aquí te lo voy a mostrar de esta forma. Vamos a trabajar de esta forma. Voy a, voy a guardar lo demás. Cualquier cosa, me hablan, no me hablen por el chat. O ¿Alguna cosa? Porque voy a abrir otra ventana. Entonces no puedo estar pendiente de todas las cosas. Por favor. Ya. Ahí está eso. Y vamos a abrir ahora el Excel. ¿Qué están viendo ahora? El Excel. Solo el Excel. Y el Trinket Ah, ya. Perfecto. Eso quería saber. Ya, miren. Eh, ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar las variables acá arriba. Vamos a, Esto se llama ruteo ya. Lo que se llama rutear es hacer un seguimiento de lo que haría el programa. Vamos a colocar mayor, las variables. Tengo la variable mayor, tengo la variable contador. Tengo la variable cantidad. Y tengo la variable X. No hay más. ¿Sí? Bueno, mayor nos dice que es un número negativo, un 2, 3, muy chico. Partimos acá, ¿cierto? Acá parte el programa. Entonces lo primero que me dice, guarda la variable mayor este valor. Y eso es lo que dice acá mi, en, mi, en mi tabla. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, no. Sí, profe. Ya. ¿Sí? Tengo entonces que mayor es ese valor, ¿cierto? Después dice contador vale 1. Entonces en mi caja contador voy a guardar el valor 1. Ahora me dice cuántos números. Díganme ustedes cuántos números quieren probar. ¿Cuántos números? ¿5? Ya, 5 Ahí pueden ser. Tiene un límite o un parámetro. Acá. Dice cuántos números. Es que acá lo estoy preguntando. Fíjate que acá está, este prompt le pregunta al usuario. Por eso les pregunta a ustedes. ¿Cuántos números quieren? Si tú me ingresaste 5, ya, me ingresaste 20, si me ingresaste el número... Pero, de... pero, ¿Ah? pero yo como programando puedo poner los números que yo estime conveniente. Sí, okay. pero en este caso te pidieron a ti que tú hicieras un programa que le preguntara al usuario. Ah, y, por eso, y por eso le estás preguntando al, al usuario ¿Cuántos números quieres probar? Uh -huh. Entonces el usuario te ingresa la cantidad y después prueba. ¿Te acuerdo? Ah, ya. Entonces, por eso, ese número 5 ese número acá eh, depende del usuario. Si el usuario te ingresó 100, vas a tener que pedir ese número. Si te ingresó 6, vas a pedir 6. Si te ingresó menos 1, no vas a pedir ninguno. ¿Por qué no vas a pedir ninguno? Porque después, mira, el contador vale 1. El contador vale 1. 1 es menor o igual que menos 1. Falso. Porque el 1 es mayor. Por lo tanto, no entras, sales. No haces nada si te ingresa un número negativo. Entonces... Estamos en esta tercera línea donde le pedimos al usuario que ingrese la cantidad. ¿Cierto? Le pedimos la cantidad al usuario y acordamos 5 o quieren otra cantidad. ¿Está bien 5, chicos? Sí, está bien, profe. Ya, colocamos 5. Entonces, cantidad vale 5. Ahora dice, mientras, repite, mientras el contador sea menor o igual a la cantidad. ¿Cuánto vale el contador? Vale 1. ¿1 es menor o igual que 5? verdadero. Como esta condición es verdadera, ingreso. Y ahora fíjate, hay otro prompt. Por tanto, acá le pido otra vez al usuario, ingrese número. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Espérenme. Voy a checar un poquito. Para que se... Ahí. Estoy acá. Me pide acá en el prompt. Eh, me dice, prompt number, ¿cierto? Ingrese número. Si quieren... Es más, discúlpenme, acá podemos hacer lo siguiente. Para que ustedes lo vamos simulando correctamente. Vamos a hacer acá que está en la pantalla. Ya, Esto es lo que les demostraba. Anteriormente nos dijo ingrese cantidad. Eso es lo que ve el usuario. Y el usuario ingresó al 5. Ese 5 que ingresó el usuario acá lo guardamos en cantidad. Por eso cantidad, ¿sí? ¿Y la cantidad, cuando hay que ingresar la cantidad, solamente el 5 o hay que ingresar desde el 1 al 5? En la cantidad, ese, ese es el límite superior. Es un número. Un número nomás. O sea, por por eso, en el prompt cinco. Sí. en el primer prompt tendríamos que nosotros poner 5 al lado, ¿cierto? Sí, acá, ¿cómo está? Esto sería la pantalla. Esto sería la, esto lo que ves tú. La otra pantalla, ¿no? hay. Exactamente. Sí, mira, acá. Dame un zoom. Hago run. Ya. Y, ahí, y ahí me Ahí tendríamos que poner 5 en el cinco. primer prompt. Exacto. Para que la cantidad quede en 5. Exacto. Nada más. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Ingresaste solamente el 5. 5, Ok. Eso es lo que guardó la cantidad. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta? Acá dice ingresa cantidad. Eso es lo que me mostró el usuario. Okay. Entendí. El 5 lo toma y lo guarda en la caja cantidad vamos hasta ahí me siguen o no me siguen chicos feedback sí. ah, no a hablar por la cresta de esta guerra mira. se escuchó clarito Ignacia ¿Ah, en serio oh. ya quiere... qué quiere está grabado no, ya. al final no lo. Ya. Lo importante es... Acá. Volvemos. Rápidamente. Acá no hay interacción con el usuario. Acá le digo que guarde este número. Lo guarda en la variable. Acá le digo que guarde el 1. Lo guarda en la variable. Acá le pido al usuario que ingrese... Este es el mensaje que le, le voy a mostrar. ¿Ya? ¿Y, ¿Sí? si yo, y si yo no quiero que le, que le pida al usuario, lo hago igual que arriba y le pongo 5. Se puede. Se puede también, ¿cierto? La, sí, única, claro. la única diferencia es que ese programa va a decir este programa te pide cinco números y no hay más. Pero si lo quiero cambiar, borro el cinco y le pongo un 6 o siete. El, claro, pero ahí tendrías que hacerlo claro. tú. Tendrías que hacerlo en el código, ¿me entiendes o no? No es algo así como que te mm. quede disponible para que cualquiera lo pueda usar. No es como el Excel que tú pescás y borrás y no otro otros valores. Yeah. ¿Te das cuenta? Porque en el Excel tú cuando querías hacer ese tipo de cosas Dejabas referenciar una, en una celda. Tú cambiabas el valor de la celda y te vas claro. al otro lado. Es, sí. Al fin y al cabo, en Excel estás trabajando con variables. Porque tú estás haciendo una referencia a una celda. La variable ahí se va a llamar b12, b15, cj, o sea, cj10, no sé. Ya. ¿Sí? Ya. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces acá, tú creaste que la variable de cantidad, se la pediste la parte de cantidad. Y estamos con cantidad vale 5 ahora dice, repite mientras contador contador vale 1 es menor o igual a 5, 1 es menor o igual a 5, verdadero y acá volvemos a pedir al usuario, ingrese número en la pantalla me va a decir acá ingrese número y va a quedar el cursor así tal cual ya, ingrese, dígame el número ¿cuál es el número que quieren ingresar? Jóvenes, quedan 5 minutos. ¿Puede ser el 3? 3. Ya. Ingresamos el número 3. Lo ingresamos, lo guardamos en X. Entonces, X vale 3. Porque eso es lo que hace. El prompt pide y me devuelve un valor que yo lo guardo en X. Por lo tanto, el X vale 3. El contador dice: Lo que está en contador aumenta en 1. ¿Cuánto está en contador? 1. Entonces, lo aumentamos en 1. 1 más 1, 2. ¿Y dónde lo guardamos? En la variable contador. Por lo tanto, contador ahora vale 2. Y ahora viene una condición. Me dice: si el valor de x es mayor que mayor, ¿cuánto vale x? 3. ¿Cuánto vale mayor? Menos 990 y tanto. Como el 3 es mayor, esta condición se hace verdadera. Por lo tanto, ingreso. Y ahora lo que digo es: guarda en la caja mayor el valor de x. Entonces mayor deja de ser menos 9.000, 9 millones y tanto. Y guardo el valor de X. Entonces ahora el mayor es 3. ¿De acuerdo? Como no hay nada más acá. Vuelve arriba. Porque ahí está el, está el tope de lo verde. Vuelve arriba. Y pregunto. Contador. Que vale 2. Es menor o igual que la cantidad que vale 5. 2 es menor o igual que 5. Verdadero. Como esto es verdadero. Ingreso. Y ahora digo prompt y le pido otro número al usuario ¿qué número? ingrese número ¿qué número? chicos 4 10 oh. ya, como ingresé el 10 lo guardo en x y ahora el x vale 10 ejecute eso, ahora paso a la siguiente sentencia y me dice, guarda en la caja contador lo que está en contador más 1 ¿cuánto está en contador? 2 lo incremento en 1, 3 entonces contador ahora vale 3. Y me pregunta acá, X, ¿cuánto vale X? 10. ¿Es mayor que mayor? ¿Cuánto vale mayor? 3. 10 es mayor que 3? Verdadero. Por lo tanto, vuelvo a ingresar y guardo en la variable mayor el valor de X. Entonces ahora mayor vale 10. Llego al ahora final. Ahora una prueba con no, ahora un número diferente. Ya, voy arriba. Contador vale 3. Honor. ¿Sí? 3. ¿Es menor o igual que la cantidad que 5? Verdadero. Ingreso y número. Me dijeron un número menor. Uno menor a 10. 5. Queda... Tengo ingreso y número menor. 5, ¿cierto? Eso implica que el, el x vale 5. Eh, como el x vale. Ahí pedimos el número. El x vale 5. Ahora el contador lo aumento en 1. Contador vale 3. Lo aumento en 1. Quedan 4. Y lo guardo en la variable contador. Después pregunto acá, ¿5 es mayor que 10? Falso. Como es falso, no entra. Pasa de largo y vuelve arriba. Contador, que vale 4, ¿es menor o igual a 5? Verdadero. Y me vuelve a pedir otro número. Ingrese número. Y me vuelven a ingresar el 10. El x entonces vale 10. ¿De acuerdo? El contador aumenta en 1, valía 4, al aumentar en 1 va a quedar en 5. ¿Sí? Eh, y pregunto ahora acá: 10 es mayor que 10. 10X es mayor que mayor. 10 es mayor que mayor. No. No. No, no hace nada. Pasa de largo y vuelve arriba. Y contador que vale 5. ¿Es menor o igual que cantidad que vale 5? 5 es menor o igual que 5 verdadero. Ingresa. Y acá me va a decir entonces, otra vez me va a pedir un número. Ingrese número. Y ahora, ¿qué número? 100. 100. Entonces, el X vale 100. El contador aumenta en 1. El contador que valía 5 1 vale 6. ¿Ya? Y me preguntan acá x que vale 100 100 es mayor que mayor que vale 10 verdadero 100 es mayor que 10 entonces entro y me va a mostrar acá ahora me va a decir guarden mayor x y cuánto vale x 100 entonces mayor ahora vale 100 de acuerdo vuelvo arriba y pregunta contador cuánto vale contador 6 es menor o igual que la cantidad que 5 6 es menor o igual que 5, falso. Como es falso, se sale del ciclo y llega acá. Entonces, acá nos deberá, deberá colocar uno: Text, imprime. Y uno deberá crear un texto, porque aquí vamos a copiar acá dos cosas. Vamos a seguir lo siguiente: Crear texto y vamos a ir acá. El valor mayor ingresado. Es y acá abajo colocamos la variable mayor. ¿Por qué colocamos la variable mayor? Porque esa es la variable que almacenó el valor mayor. Entonces fíjense, ahí después de eso me, me mostraría por pantalla, me diría acá porque terminamos el ciclo. ¿Se acuerdan que era 6 es menos que 5? Falso sale y se va acá. Y tenemos un print y me va a decir el valor mayor ingresado es. 100, que es el valor mayor. Si lo ejecutamos acá, ya, ingrese. Ah, 5. Bien, yo quiero crear un número, a ver, menos 5. Menos 5. Espérate. No, 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 pero en el. Claro, no, no en, el, en la parte que dice ingrese ya. cantidad de números. número, número ingresado. Menos 5. El, mayor, el valor mayor ingresado es el 9, 9 millones y tanto. Claro, ¿por qué? Porque no, eh, dejamos el, no ingresó no, nunca. No, claro, pero yo ingresé menos 9999. No. Entonces que algo está fallando, me equivoco. No, ahí, está, eh, o sea, ahí estaríamos, si tú lo vas a hacer así. Claro, está fallando, porque nosotros está, yo le debo pedir al, 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 a la persona que ingrese tres números, por ejemplo, pero mm -hmm. la persona nunca ingresó 9999. ¿Ya? Entonces, esto fue... ¿Hay, un error en el, eh, ¿hay un error en la programación o no? En estricto récord sí. Pero también, esto, es que tú estás en caso borde. También te lo podría haber manejado acá. Porque yo también te podría haber tenido ese caso, en el sentido de acá. Cuando tú ingresas la cantidad, yo te podría haber hecho lo siguiente. Bueno, bueno vuelve a ejecutar lo, ahora. Lo valido. Claro, pero vuelve a ejecutar. Yo le voy a dar un número 5. Delete block. ¿Qué quiere? Ya, 5. 5 cinco. 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 Ahora copie ese número de arriba. El 9999. No, no, no. El menos 99999. 1, 2, ¿cuánto era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya cree que lo uso, pero faltaba un 9 más. Lo que trato de decir es que hay un número que no, no ingresó el, 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 el usuario. Ese número que está establecido no está ingresado por el usuario, entonces no debería ser validado. Entonces ahí hay un problema en, en, en el sí. algoritmo. Eh, por eso digo, en triste rigor, sí, si tú lo quisieras arreglar, yo lo estoy explicando primero el algoritmo genérico. Si de acuerdo. Tú... <laughs> no vamos a si... a molestar. ¿eh? No, si te entiendo, pero si se si, 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 tú lo que tendrías que haber hecho, la solución, que no es la... Como están un poco complicados, yo no quise irme a la solución más eh, fina. Pero lo que tendrías que haber hecho tú es, eh, obviamente acá, es, eh, por ejemplo. Duplicar. Afuera del ciclo. Pides el número. Y acá. Ahí, espérate. Afuera. Eh, estableces que el mayor. sea eh, el número ingresado y de ahí haces el repeat pero acá ahora eh, tendría que ser menor estricto ¿por qué? porque ahora no quieres que el ciclo se ejecute n veces el ciclo tiene que ejecutarse n menos una vez ¿por qué n menos una? porque pediste un, pediste un número afuera esa es una buena solución sí, esa es la, eh, sí pero lo que pasa es que para explicarla T tienen que primero entender el concepto y después te dicen mira en el triste rigor vamos a lo fino si yo me fuera en todo el algoritmo a, la, a, la, a los casos bordes eh, los, los, los los perdería a ustedes digamos y la idea es que ustedes primero comprendan y una vez que comprendan oye arreglemos las cosas ¿se entiende? ¿estamos sí, de acuerdo? Sí. O no? ¿se entendió lo que hicimos ahora último chico o no? sí, profe Sí, solamente faltaría practicar, pero sí se entendió. Eso es importante, José Luis. Eh, acá, este es un curso que se apre que se pasa, que se aprende practicando. No es un curso en el cual tú vienes y me escuchas, porque a lo mejor tú dices, lo que me dicen los lo, lo, lo de primer año, profe, yo le entiendo todo a usted, pero cuando quiero hacerlo, cuando yo trato de hacerlo, no no, no se me ocurre. Y eso para mí es problema, porque ustedes tienen, para salir aprobando este curso, se les tiene que ocurrir, que en realidad no es se que les tiene que ocurrir, sino que tienen que darse cuenta de que acá ustedes le están dando las instrucciones a otra persona y tienen que ser precisos, específicos, ¿ya? Si ustedes dan, eh, entonces, antes de dar las indicaciones a alguien, tienen que primero decir, oye, para buscar el mayor, ¿qué es lo que hago? Yo para buscar el mayor empiezo a preguntarle la edad a, los, a, los, a mis compañeros, a mis amigos Y lo comparo con mi edad Y si hay alguien que es menor que yo o que es mayor, me quedo con esa edad Entonces comparo ¿Y cómo comparo? Con un condicional ¿Y cómo me quedo con la edad? La almaceno ¿Y cuál es la almaceno? La que es mayor po, o la que me sirve Porque para el menor, ¿cuáles cambios serían para el menor aquí? Ahora, que ya hicimos este cambio así la, Porque ahora que hicimos de esta forma que es más genérica El único cambio que teníamos que hacer es esto eh, si el X es menor que, ah, que en este. Y ahora, en vez de colocar mayor, para no enredarse deberíamos haberle puesto eh, comparativa nomás. Porque ahora, claro, deberíamos haberle puesto menor para que quiera más claro. Va a decir, X es menor que menor, porque si el X es menor que menor, cambio. ¿Se entendió? ¿O se perdieron? ¿Ya? ¿Estamos claros, Entendí chicos? y lo de menor. Ya, qué bueno. Chicos, no les quito más tiempo, ya nos pasamos 7 minutos. Eh, les voy a. Bueno, tienen la guía Trinket. Ahí hay algunos ejercicios propuestos. Les voy a subir el PPT de ahora. Y bueno, la tarea la vamos a hacer la próxima semana. La tarea, más que de este ejercicio así de, de cálculo, que es, esto, esto lo vamos a hacer después en Visual Basic, la tarea va a ser que ustedes tengan que dibujar. ¿De acuerdo? Van a dibujar. Pero tiene un poco de lógica de computación detrás. Así que eh, por eso les digo que se las voy a subir antes para que ustedes le den una, una vuelta. Y para que la próxima semana lleguen a hacerme consultas. Porque la tarea la van a tener que entregar el sábado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profesor Ya muchachos. Eso. No les quito más tiempo. Ah, y dato para mañana. El certamen es mañana de 10 a 1 de la tarde. A, aviso a esas cosas. Bien. ¿Usted no va a estar disponible? información ah. no entra? A ver, escuché tres cosas. <laughs> ¿Escuché? A Yo preguntaba si es que usted no va a estar disponible antes consulta, nada. ¿Cuándo? ¿Para, ¿Durante el certamen? Yeah. Sí. Vamos a habilitar un, un, una franja de consulta. Para ahí, para yeah. que usted no vaya haciendo. Por, ya. Yeah. ¿Por qué? Si ¿sí pregunté eh, ah, si entraba esta información en el certamen. No, Solange, esto es para el certamen 2. Es solo Excel mañana. Llega esta tabla dinámica, que fue lo último que vieron, creo. ¿Sí? Profe, ¿y si me retraso 10 minutos? Eh, ¿En qué sentido? Retrasarse. En la, en, la entrega. ¿En, en, 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 en la entrega? La entrega. Es por esa razón de que usted le estaba dando 3 horas. Porque de lo normal ustedes deberían haber tenido eh, 70 minutos. ¿De acuerdo? Pero entendemos. Es que por ejemplo, yo profesor, en el, en el trabajo 2. De verdad que estuve sentada desde como las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde porque es me igual. A... Al yo lo mismo, me demoré bastante ¿Eh? ese día. Todo el día. Sí. Pero, pero yo igual, día, perdí. perdí todo el día en ese, en ese trabajo. ¿Sí? Sí. Ya, pero este no viene así y viene testeado, ¿eh? viene. Sabemos lo que se demoran porque lo hemos lo hemos lo hemos usado. Eh, chicos, consulta, ¿Eh, ¿pudieron revisar en aula sus retroalimentaciones? Sí, profe. Sí, yo sí al menos. Ya, qué bueno, porque ahí yo les puse los datos súper importantes en los que ustedes fallaron con respecto a las dos tareas. Debo decir que las tareas tuvieron buenas, chiquillos, pero esos errores son ahí, hay que tenerles ojo. Así que esos errores igual les pueden servir como una preparación para mañana. ¿Ya? Así que ahí para que tenga, tengan atención y revisen ahí en esa parte que tuvieron dudas. Pero en sí, profesor, el certamen debería ser una combinación de la tarea 1 con la tarea 2. ¿Cierto? Correcto. No debería entrar nada más que eso. Nada más que eso. Tranquilas. Ya. No está difícil, ¿eh? No está difícil. Bueno, como les digo, o yo ya La tarea 2 no... estaba difícil. No. Sí, la tarea 2 de verdad que estaba difícil. Yo, Pero yo, me pregunta, me en la yo aquí yo quiero meter la cuchara. Ah, encontraros no? difícil. La parte de gráficos o la parte del buscar. El gráfico me costó. Todos. Oh. De hecho, me salió un gráfico súper largo que yo Pero decía está... lo y decía estará bien. Había. Los, datos, los Varios datos de los países no estaban gracias. homologados. Aparece de buscar y dato Los datos de los países no estaban homologados entre las tablas. Entonces, cuando uno aplicaba buscar B, habían algunos que no, no los consideraban. Ese gran entonces, detalle. Eso después sí, era claro, Yo tuve me demoré por eso? eso, estar cambiando los nombres de los países. Porque, sí, porque había uno que diferentes. eran las Bahamas y otro que era Bahamas solo. Exacto. Exacto. Yo lo tuve que homologar a mano, así. Lo tuve que corregir sí, a, igual, a mano. empezar a me cambiar los nombres. Ya. No, eso está. Para este certamen, como les digo, no, está de hecho Copy Paste. Bestiado. Está copy paste, digamos, de... para que no pasen eso. Está aprobado. ¿Ya? Y la idea es mañana, como les dije, ustedes se conectan a las 10, descargan el certamen y trabajan offline si quieren. No cierto que estén conectados. Y transcurrido eso, a la una lo pueden entregar. ¿De acuerdo? Igual voy a, vamos a habilitar una, unas preguntas, parece que por vía formulario, por Drive, de tal forma que ustedes cualquier duda hacen y nosotros en el aula, a, al lado del buzón del, de donde van a descargar, vamos a colocar un link donde vamos a ir mostrando las preguntas que se van desplegando, para que todos vean las mismas preguntas. ¿De acuerdo? Claro, va a ser una misma modalidad como el Piazza que ustedes están utilizando. Que una persona sube una pregunta, esa pregunta se les va a publicar y esa pregunta abajo va a tener la respuesta que diga, eh, no sé, pues, por ejemplo, eh, recuerde que aquí tiene que, no sé, pues, en lo, lo que ustedes decían, por ejemplo, aquí tiene que homologar eh, Bahamas por las Bahamas, por decirle, un ejemplo. A ver. Veamos, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, bro. sí. ¿Está lento Talento mi internet parece porque... Está lentísimo esta cosa. A ver. Pero, 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 no, no, no encuentro. Acá está. No, me pasé, me pasé, me pasé. Un ejemplo de cómo hemos hecho certámenes anteriores. ¿eh? Eh... Parece que aquí está. Ya, por ejemplo, acá está este el formulario y nosotros después tenemos que infiltrarnos. Podemos correr riesgo en piezas de que alguien pregunte una cosa muy. Entonces, acá está. Así les vamos a colocar a ustedes. Estas son las preguntas que nos van llegando. En la pregunta 1. Eh, se habla del formato moneda dólar estadounidense. Esto sería lo mismo que peso inglés Estados Unidos. Sí. en la pregunta 3 se piden destacar los códigos que sean iguales al código de la casilla Q2, pero revise y está en blanco. No sé si tenga que añadir algún código yo o algo, pero no tenga esa duda. Ahí, la idea es que puede escribir cualquier código. Son preguntas que nos van llegando y nosotros las vamos respondiendo. Nada más. Entonces, ustedes acceden en a este documento. Y se van nutriendo de lo que van preguntando los demás. Y, y así. ¿Se entiende? ¿Y eso es donde va a, a quedar ahí mismo en el lo, certamen? Lo vamos a colocar, eh, por ejemplo. Eh, supongamos que estuviera el certamen acá. Acá abajo le vamos a colocar el. el. el, el formulario para hacer las preguntas. Y va a estar disponible el documento para que ustedes después lo consulten. ¿Ya? Pero, ¿cómo es eso? ¿Yo, por ejemplo, descargo ese formulario y después lo subo de nuevo? No, tú si vas yo a... yo quiero hacer una pregunta. No, no, no entiendo. No, tú, tú vas a tener un link al formulario. Tú, ah, cuando, ya. Ok. Tú cuando ingreses vas a ver esto. Una... Bueno, este formulario. Tú vas a entrar y vas a tener el esto ¿El link así. me va a llevar a eso? Sí. Y tú esto lo vas a entrar. Y aquí, bueno, va a estar en formato de... Voy a colocar tu nombre y tu, y tu pregunta. Ah, ya, ya entendí, ya entendí. Tu pregunta. Y nosotros vamos a ver la pregunta y te la vamos a responder en otro documento que tú vas a consultar. ¿Me entiendes? Estos dos links. Vas a tener el link para hacer, hacer la pregunta y uno para consultar tu nombre. Para respuesta. ver la respuesta. Sí. Ya. Eso. Okay, gracias. Ya. Eso estamos. Listo, muchachos. Voy a dejar de grabar.